Buenas, buenas que cuentan, queridos amigos de Leish, ¿cómo dicen que les va? Rato sin hacer stream, antes más nada, gracias de corazón a Lázaro Viera, que metió ahí el miembro nivel 2. Muchas gracias de corazón, te agradezco mucho, grosso total, grosso absoluto. En cualquier momento estaremos arrancando, hoy vamos a tener algunas partidas comunitarias, va a estar muy bueno. Obviamente tienen prioridad para jugar los sponsors, si queda algún lugarcito podemos abrir para que juegue todo el mundo. Tengo planeado que sean dos games, uno de Forest Nothing, que es el que va a arrancar hoy, y el segundo va a ser de mapa del mundo. Al menos es lo que tengo planeado. Capaz que armamos otra cosita, pero hoy por hoy, ahora por ahora, sería eso lo que vamos a hacer. Así que nada, el que quiere jugar la partida, ¿ok? El que quiera jugar cualquier partida puede escribir exclamación comunitaria. Vamos a ver de hecho si funciona esto. Déjame ver. Pongan exclamación comunitaria, por favor, para ver si se puede. Si funciona. Si te da un link de WhatsApp o no. ¿Pueden por favor poner exclamación comunitarias? Dale like al video si caíste en el grupo WhatsApp. Perdón, cometí ese error.
No sé, justo no estaba funcionando en Twitch el bot, con lo cual no respondía. Uy, amigo. Qué grande, Santi. Qué grande, Santi, amigo. Uy, pará, ligó hasta Franco Erazo, amigo. Mirá, el moderador no era Patro y recibió mi embrazo ahí de Santi. Gracias de corazón, Santi, te agradezco mucho. Grosso total. Aparentemente no funciona, ¿eh? Aparentemente no funciona el bot. Esperá, porque quiero poner eso, ¿eh? Quiero poner eso. ¿Cómo era con el tema del bot? A ver, ¿era CloudBot? ¿Era CloudBot o era otra cosa? Herramienta de moderación, vamos a... Ay, no era CloudBot, ¿no? ¿Cómo se llamaba el bot? Alguien me tiene que ayudar con eso, amigo. Yo no tengo la menor idea. ¿Hay alguien que sepa de bots de YouTube? ¿Así funciona? Sí que le tengo que dar moderador a algún... al bot, pero la verdad es que no terminé de entender. Ligué algo, pregunta Alejo. ¿Cómo están, señores? Un abrazo gigante. El grupo de WhatsApp ya lo voy a pasar. Ya lo voy a pasar. Es solo un tema de que funcione el bot. Déjame ver acá. Era Nightbot, se llamaba. Sí. A ver si tengo a Nightbot. Déjame buscar. Nightbot. A ver, Nightbot.tv era. Oh, sí, Nightbot.tv. Genial. Genial. Ahí me ayudaron los capos. Saben todo estos chicos, por Dios. Por Dios. Son mejores que yo para streamear y. Y deben streamear más que yo también, ¿eh? Porque yo no estoy streameando hace ratito, ¿eh? Hace ratito. ¿Cómo estás, Marco Van Basten? Gracias, corazón, por tu miembro. Riquísimo, incluso, ¿eh? Amé. Espera, join channel. Ahí está. Enter. Into the moderator list. Ok, vamos a ver si ahora funciona, ¿eh? Espera, porque voy a poner en los mods. Voy a poner en los mods. Al bot. Tengo que hacerlo. Ya es difícil igual. Canal comunidad era. Canal comunidad era. Moderadores. Moderadores. Encontré. Ok, listo. Ya estamos. Entonces, a ver. Sería control B. Creo. ¿No? Uy, la luz se me está. Uy, qué feo, mira. Pará. ¿Cómo era? Sí, está bien. Vamos a pegarlo acá. A pegarlo acá. No, ¿por qué no funciona? Estaría, creo, ¿eh? Estaría, creo. A ver, ahora sí, ¿pueden poner exclamación comunitaria? O puse comunitarias. A ver, para. Pongan exclamación GG o algo así, alguno que sí exista. ¡Ahí está el Nightbot! Ahí está el Nightbot. Listo. Bueno, listo, ya está. Voy a poner Editcom. Voy a poner Editcom también. Voy a seguir haciendo grupos, la chunta, así que andate bien a la ave corta. Entonces voy a agregar Adcom. Y ahora voy a agregar comunitaria. Y voy a agregar Adcom comunitarias. En plural también, ¿ok? Entonces a partir de ahora está el grupo. Es un grupo en donde solamente voy a mandar el ID para el que quiera jugar. Nada más, ¿ok? Literalmente nada más. Es un grupo hecho solo y exclusivamente para mandar la ID. ¿Por qué? Porque no quiero compartir en 800 grupos al mismo tiempo. Y además en los otros grupos hay un montón de gente que no quiere jugar. Que solamente quiere enterarse de los directos y eso. Entonces si querés jugar alguna partida comunitaria, entras al grupo de WhatsApp ahí. Exclamación comunitaria o exclamación comunitarias. Vas a entrar... y ahí voy a mandar el ID, ¿ok? Espera entonces. A ver, parece que me mandaron la ID. Me mandaron la ID. A ver. Déjame chequear porque van a crear acá. Van a crear el lobby. Van a crear el lobby en este instante. Supuesta. Ya estamos, Nacho. ¿Pero cuántos son, Marcos Lamas? ¿Cuántos son, Marquitos? Me parece que sobró alguno, ¿eh? Porque falta uno. Ok, ¿para qué le paso? ¿Para qué le paso a mi hermano? ¿Me mandas un screenshot por el grupo de patrocinadores de quiénes están, por favor? ¿Me mandas un...? Ay, se murió la lucecita, mira. El ring light. Y eso que es re nuevito, lo compramos hace poco, ¿eh? Al ring light. A ver. Qué locura, ¿no? Se rompió. Ahí está. Ah, lo que no funciona es el blanco. A ver, bueno, parece que ahí anduvo. Estamos, ¿eh? Estamos.
En cualquier momento van a arrancar a jugar, así que tranquilo. ¿Estás en Twitch? No, pero voy a volver a streamear en Twitch. Voy a volver a streamear en Twitch. De hecho, ayer streameé en Twitch. Probablemente hoy a la noche streameé en Twitch también un par para jugar uno contra uno. ¿Cómo estás, Jean Paul? Te mando un abrazo grande. Ok, déjame ver el screenshot de ver quiénes están. Está Jesús, Magician Valdivia, Tafirol Plus, M Tanque, Marco Van Basten, Moneda 05 y McLovin. Falta mi hermano. Debería entrar en cualquier momento. Apenas esté, debería arrancar, ¿ok? Dicen que los hacen descartables a los Ring Lights. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Yo quiero jugar, pero no tengo el Age. Es un poco difícil eso, Elena. Elena, todo bien con vos, pero es medio difícil jugar al Age sin el Age. Yo en Twitch soy Nacho-B, Nacho-B. Déjame agradecer a los que se volvieron miembro mientras tanto, ¿eh? Marco Van Basten ya era miembro hace mucho, Jesús también se mandó el miembro ahí, y Santi Sin Sinapsis que se mandó 10 miembros, ricazos, ricos miembros, muchas gracias, ¿eh? Ay, Nachito, me saludó, ¿cómo estás? Jean Paul, te saludo de nuevo dos veces, estamos hasta las tetas, estamos. ¿Cómo andás? Hola Nacho, ¿viste que ayer jugó al Age Lola Montero? No, déjame ver quién es Lola Montero. Antes de Lola Montero. Pitoniza Lola Montero. Lola, no. ¡Ah! ¡Ja! La puta madre, hace mucho que no streameo. Obviamente era un chiste, ¿no? Te cago odiando personalmente a vos. ¿Se puede transmitir en simultáneo? Sí, estoy entendiendo eso, pero en fin, yo voy a empezar. Vamos tranquilos. Voy a empezar a transmitir en simultáneo, ¿ok? Voy a empezar a transmitir en simultáneo, por ahora no. Sí, andate a la B corta, sí, se cagan de risa, todos son unos hipócritas. Si se lo hicieran a ustedes, estarían todos llorando, estarían todos, ¿no? Puteando en Twitter, pero no, me lo hicieron a mí, así que nos reímos, hijos de sus grandes madres. ¿Cómo los extrañé, chat? ¿Cómo los extrañé, hijos de sus madres? ¡Qué lindo volver a estar en comunidad, señores! ¡No me voy nunca más! ¿Cómo está Facu Panis? ¡Un abrazo grande! No, no te preocupes, boludo. Ah, te agradezco el mensaje. Te mando por lo menos un super chat cuando me vas a bardear así, ¿viste? Porque si no, completamente gratis. Esperá porque voy a poner acá la sana. Esperá porque voy a poner la sala. Así podemos empezar a ver. Me avisan cuando arrancan y manden. Pueden elegir Civis. Pueden elegir. Pará. Chat. Un segundo de seriedad. ¿Le damos diplomacia o FFA? ¿Cómo hacemos? A mí me gusta cuando eligen Civis, pero no repiten. Me perdí la Hidden, una pena, la verdad. ¿Cómo entra el grupo de patrocinadores, Nachito? Mándame por Discord. En Discord me mandas un mensajecito, me decís, Nacho, me hice patrocinador y te mando el link. No me cree, Maximilian, hijo de puta, sos moderador. Ayúdame un poco, amigo, a mantener el orden. Si no me dejás mentir vos, qué HDP. Te queremos. Bueno, en fin. FFA, decís, bueno, vamos a FFA. FFA, Full Random Civ y a la B corta, que hagan, que jueguen bien, amigo, que se adapten a la Civ y estos Age of Empires. Sí, total. Total. Gracias, Junior Bruna, por el miembro. ¡Mua! Riquísimo tu miembro, te agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto. Listo, le voy a mandar acá el grupo de patrocinadores que me mandó el mensajecito por Discord, aparentemente. Ahí te lo mando, querido. Ah, no, no me mandó. Pero me pareció, ¿eh? Qué raro. Me apareció el amigos acá. Ya lo encontré. Acá está. Listo. Ya tiene el grupo de WhatsApp. Deberíamos estar para el arranque en cualquier momento, chicos. Ahí me van a avisar. Creo. Voy a pedir que me vuelvan a pasar el ID. Así puedo verlos. Van a jugar full random y que se adapten, amigo, claro.
Gracias, Julián. Te agradezco mucho. Una propina para pasar el mal rato, Nachito. ¿La estás pasando mal, Julián? ¿Qué pasó? Contame. Acá estamos para escucharte. Te mando un saludo gigante. Gracias de corazón por el super chat. Y me alegra que puedas pasar un ratito de tu día conmigo. Incluso, significa el mundo para mí que en vez de hacer un millón de cosas que podría estar haciendo, estás un ratito acá con nosotros, Julián. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias de corazón por estar acá con nosotros. Y sobre todo para ser una comunidad tan maravillosa y tan hermosa, querido. Listo. Entonces van a arrancar ahora mismo, por lo que parece. Así que yo ya estoy buscando como loco. Bienvenido. Gracias, Facu Panis. Nivel 4, ¿eh? Qué miembrazo, amigo. Qué miembrazo. Parece que arrancaron, ¿eh? Parece que han arrancado nomás. Estoy poniendo el Capture Age, así que calmaos. Calmaos porque estamos entrando, ¿sí? En instantes arrancamos, a ver por acá, el hermoso, el rico Forest Nothing. ¿Te mudaste, Nacho? Sí, me mudé recientemente. Bueno, no tan reciente ya, pero recientemente me he mudado. ¿Se ve bien ahí, chicos? ¿Se ve? ¡Qué lindo que es el Forest Nothing, amigo! Ay, estoy flotando, me voy a poner más para bajito acá, me gusta más, chicos, ¿se ve y se escucha bien? Antes de más nada, antes de seguir, ¿me pueden confirmar que se ve y se escucha muy, pero muy bien? Más que bien, necesito que se escuche excelente, necesito que se vea, pero espectacular. ¿Me confirman, señores y señores? Hay un poco de Forest into Nothing, grandísimo. Yo hoy no creo que vaya a jugar, puede ser, pero probablemente no. Vamos a los jugadores, ¿les parece? Vamos a los jugadores. Confírmeme antes que se puede ver y se ve bien, amigos. Que jueguen sin Onagro y sin nada que rompa árboles. No, nos pegamos tres tiros en la pierna, amigo. No, nos matamos todos. Ok. ¿Cómo funciona esto? Para el que no conoce mucho o la escena de Leisho, capaz que no conozca mucho el mapa o lo que fuera. Forest Nothing se llama Forest Nothing porque literalmente hay bosque y nada más, ¿ok? Pueden verlo, o sea, literalmente no hay nada que no sea un mar inmenso de árboles y más 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 árboles. Y tenemos a 8 jugadores que van a jugar FFA, cada uno se va a tener que matar. Hay algunos órdenes de construcción que están muy, muy padres, que están realmente muy copados. Me parece que, bueno, la mayor parte de la gente no lo sabe, pero hay gente que sí se conoce como algún start muy, pero muy copado. Para el que no conoce a Juanchito, es mi hermano. No es el gordo Milanga, es mi otro hermano, ¿ok? Juanchito está en gris, así que vamos a estar hinchando en contra de él hoy. Vamos a estar hinchando porque pierda. Voy a hablar también un poco de las divisiones porque me parece crucial nombrar el hecho de que naturalmente solo sesiones con Onagro o más sirven en este mapa. Hasta donde tengo entendido, el turco, por ejemplo, no tiene Onagro. No sé cómo va a ser para jugar el turco. De hecho, está completamente al horno moneda 5. Pero no sé cómo va a ser para abrir o para pelear, siendo que es turco. Por otro lado, el turco es muy bueno porque tiene Genízaro, cañón de asedio con más... ¿cómo se llama? Vas a caer, Juanchito, le dice Magician. Y se cagan de risa. Pero tiene cañón de asedio con más rango, tiene torre bombardeo, tiene Genízaro, con lo cual el mapa cerrados es muy bueno. Así que el turco es un excelente CV, pero no tiene Onagro, ¿ok? Con lo cual, básicamente, es perder o perder. Así que moneda 05 es el que está más al horno probablemente. Cerca de él tenemos el opuesto total, que es una selección como el Celta, ¿no? ¿Qué hace el Celta? El Celta no solo tiene Onagro, sino que tiene Onagro de asedio. Tiene también escorpión pesado, tiene ariete de asedio. De las mejores selecciones de asedio del juego, el gran problema es que no tiene cañón de asedio. Pero más allá de eso, es una buena CV. Bastante bueno, ¿no? No corta. ¿A cañón no corta? Tengo entendido que sí. Creo que el cañón no corta, ¿no? Hasta donde tengo entendido, el cañón no corta. Jesús preguntó si el cañón no corta y Magician le dijo, tengo entendido que sí. Creo que no. Creo que el cañón no corta. O hasta donde me acuerdo, no. No sé si el Forest Nothing este específico capaz que se corta. Creo que no. Lo que sí corta es el lanzapiedra, me parece. Pero hay que cortar de a uno, es medio choto. Bueno, entonces el Celta acá con Magician. Probablemente una de las mejores, sí, en Post Imperial, supongo. Para jugar abierto, ¿no? Con Invasor de Pasto, Negra de Asedio, etc. Puso maderero, incluso Magician. No sé si hacía falta meter un maderero, la verdad. ¿No?
Para mí no, creo que no. Creo que meter un maderero acá fue un error. Probablemente era mejor meter más espacio para granja, ¿no? Primero el molino, claramente. Pero bueno, acá a la derecha tenemos al azul, que es M. Tanque, ¿ok? M. Tanque es un muchacho que es civilización inglesa, ¿ok? Básicamente es los Britons, ¿sí? Una civilización que, si bien tiene un agro, antes no podría haber cortado los árboles, porque antes era solo un agro de asedio que cortaba. Pero... a ver, déjenme crear la eco. Ah, ok, mira, ya tiene... ¡upa! Ya tiene, tiene una granja ya, ¿eh? ¿Alguien más tiene granja? Me parece que no. Es el primero en meter granja, mirá. Ok, viene ahí por parte del azul Tafirol. Vamos igual primero al inglés, ¿no? El inglés acaba de meter una granjita para acá también. Antes con un agro asedio no hubiera podido cortar, probablemente, porque solamente se podía cortar desde un agro. Desde un agro asedio. Y ahora un agro cortan también, así que el inglés mejora mucho con eso. Tiene arqueros con muy buen rango, ¿eh? Con lo cual está bueno para mapas cerrados. A mí personalmente me gusta el inglés en este caso. Vamos a ver cuándo va a poder... espero que hayan puesto velocidad rápida. Parece que sí, pero no estoy seguro. Abajo tenemos a Marco Van Basten. Ya es un clásico acá en el canal. Marco Van Basten, de hecho, DS3. Si mal no recuerdo, es la crew de WoS. ¿Sí? DS3. Marco Van Basten ya es un clásico acá en el canal. Juega prácticamente todos los shows de sponsor, todo lo, siempre que juegan los miembros, él está jugando. Marco Van Basten es un clásico, juega muy bien. Era, en alguna época fue alrededor de 16++, creo, ¿no? Era bastante bueno. El Celta SOP por el bonus de la madera, me dice Alejandro. Es verdad, me olvidé. Elefante con balista también, sí. Pero no sé si hay gemer. Parece que sí, hay gemer. De hecho, Juanchito, mi hermano, es gemer. ¡Qué hijo de puta! Bueno, tenemos a Marco Van Basten entonces con lituanos. No hay reliquias, así que no van a tener bonos de reliquia. No tiene grandes bonus. Me había olvidado de comentar lo del Celta. Sí, es verdad. Él agarra madera más rápido, con lo cual es natural que es el que más madera tiene. Fíjate que tiene 1700 de madera. Y si vamos a recursos recolectados, vamos a ver si está en algún lugar por acá. Recursos recolectados, tiene que estar. ¿A dónde estaba esto? Y del Eco, MBECO, BLDECO, TC Castle. Capaz que no está en FFA, ¿eh? No, me parece que no está en FFA. Ok, bueno, igual es el que más madera tiene y no hay mucho donde gastarla. Así que naturalmente es el que más madera agarró. Por eso viene primero, porque es Celta. Así que buen comentario de Alejo, ¿no? De Alejandro. Bien, entonces tenemos abajo a Tafirol Plus. Tafirol Plus es un jugador con los francos. Si bien es una de las civis más fuerte, ¿no? Con paladín y todo. No es de las mejores con relación a la economía. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Pero no por los recursos, por el espacio. Naturalmente. Naturalmente. Sí. DS3 Chetty te banca, dice Alejo. Un abrazo grande, Alejo. Nacho, ¿vietnamitas con la corona de papel moneda está rota en este modo? ¿Me recordás qué hacía la corona de papel moneda del vietnamita, por favor? En fin, no me acuerdo, la verdad. Mirá cómo deleteó un... claro, deletea la granja para meter una casa, seguir metiendo aldeanos. Y después vuelve a deletear la... bueno, no sé si la va a volver a deletear o no. Pero... ah, mira, la vuelve a deletear. Interes... y vuelve a poner una... no sé si estuvo bien eso. Sobre todo porque si tala esta madera puede meter una casa acá. Ahí puede meter una casa. En este cuadrado debería poder meter una casa acá, Tafirol Plus. Es interesante que lo haga incluso. Pero bueno, no lo hizo todavía. Pasamos al fin, al momento que estábamos todos esperando. Que es el punto de vista de Juanchito. Esto es lo que ve él, ¿ok? Vamos a ver lo que ve él. Él ve que tiene una granja, una casa. No está metiendo aldeanos. Tiene 8 de población. El que más población tiene por ahora es Tafirol Plus con 10. Podría meter otra granja acá, Juanchito, pero... no, todavía no, porque tiene una madera acá. Apenas termine de talar esa madera, puede poner una segunda granja. En algún día va a poder meter otro aldeano más y tiene un poco de suerte. Y tiene la civilización del Gemer. Me dijeron muy correctamente ahí en el chat. El Gemer tiene el elefante con balista. Sí, el elefante con balista que puede talar. El elefante con balista es una unidad súper interesante, ¿ok? A largo plazo es muy bueno cuando juntas un montón. Prácticamente inmortal, de hecho, no hay mucho que le pueda ganar, a no ser un agro de asedio o cosas así. Pero el elefante con balista es una excelente unidad a largo plazo y además puede cortar árboles sin necesidad de tener un agro. Lo que normalmente no es tan útil en Forest Nothing, más que nada porque el... bueno, para meter un castillo tenés que comprar 650 de piedra. Para comprar 650 de piedra tenés que pasar primero, es bastante difícil. Con lo cual, hasta que metes el elefante con balista, es básicamente más fácil meter un agro, creo yo. Pero
Hay que ver a ver si no vale la pena meter un ingeniero. A lo mejor para cortar un poquitito por ahí. ¿Cómo está, Franco Erazo? ¿Te volviste T90, viste? Y después de la G en capa había que hacerle algún... ¿no? algún homenaje había que hacerle. Tengo la duda, si deleteas un petardo, ¿se cortan los árboles de alrededor? Buena pregunta, dote de la GMT. No, el petardo no tala árboles. Solo explota unidades o edificios. Pero más no recursos naturales. Yo deleteo el TC y me salgo, dice Lord Charlie. Tiene sentido, ¿eh? ¿Portugués está bueno para este mapa por las factorías o no dan recursos en Forest Nothing? Sí, sí. El portugués da recursos en Forest Nothing con las factorías. Es una opción que debería ser considerada muy buena. El gran problema es que no es una de las mejores en Post Imperial. Pero sin duda es una opción que con factorías te puede ayudar mucho, ¿no? Sobre todo a tener piedra, a tener oro. Pero normalmente preferís ilusiones con... no sé, con un agro de asedio, con cañón de asedio de rápido como el turco. Pero las factorías sí ayudan mucho. Yo creo que puede ser que ayude bastante. ¿El escorpión pesado rompe árboles? No, señor. El escorpión pesado no rompe árboles. ¿Ok? Yo también te amo, Matías Enzo. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Te mando un abrazo gigante, Bueno, incluso Juanchito intentando abrir una hilera más acá, claramente quiere clavar otra granja. Tiene 8 de población nada más. ¿Cuánto tiene de comida? Tiene un montón de comida. Debería estar metiendo más aldeanos, Juanchito, Debería estar metiendo más aldeanos, Juanchito. Ah, claro, porque deleteó la casa. Deleteó la casa. Tendría que poner una casa, meter los aldeanos más y después deletearla. Sería lo ideal. Pero el que más tiene por ahora vuelve a ser Tafirol, que está metiendo incluso 3 casas. Ya, está fuerte Tafirol, Junta comida, mete 3 casas, mete un aldeano. Y apenas mete el aldeano, la deletea. Bizarro. Precisaba 2 casas nada más, no sé por qué metió 3. Pero bueno, gastó madera. Creo que madera no le va a faltar. Pero tiene ya 14 aldeanos. Viene bastante bien Tafirol Plus, hay que decirlo. En la parte de la izquierda tenemos a McLovin. Qué grande McLovin. Tenemos a McLovin con los mongoles. Ok, el mongol normalmente tiene un gran bonus de caza. Que no sé si se dieron cuenta, pero muchos jabalíes por acá no hay. Déjame ver si encuentro alguno. Me parece que no veo ningún jabalí por ahora. Creo que no. Parece que no. Parece que no veo ningún jabalí por ahora. Con lo cual el mongol termina siendo medio inútil. Tiene Mangudai de élite. Tiene un agro de asedio. Tiene Usar. No está mal. Ok, es una sesión buena, mediana. Ok. Pero tenés que jugar abierto con el mongol. Porque si juegas muy cerrado, después es difícil. Porque te meten unos sonagrasos al mongudai. Te terminan bajando. Es medio difícil. No es malo el mongol. Tampoco es muy bueno que digamos. Y viene último por ahora, con solamente 7 aldeanos McLovin. McLovin tiene menos aldeanos. Tiene menos aldeanos que Juanchito. Me viene bastante mal el muchacho, necesitas casa, Juanchito, Por favor, meteme casa, por favor. Para terminar la nómina, al fin llegamos a nuestro salvador, al Don Jesus. Que tiene la sesión Bengalíes. El Bengalí no creo que tenga ningún gran bonus para Forest Nothing. No me acuerdo de ninguno así que sea muy bueno, muy roto, muy copado. Es ok, pero no me gusta demasiado. Creo que te da aldeanos cuando pasás de edad, en los centros urbanos, etc. No creo que sea de lo mejor de lo mejor. A esta altura gastar comida no es un problema porque hay madera infinita, con lo cual hay comida infinita. Es lo que hay. Pero mal que mal viene segundo con 15 aldeanos. Por ahora Tafirol Plus tiene 16. Es re loco Tafirol igual, ¿no? Porque te mete 4 casas a la deletea. Te mete 4 casas a la deletea. Está enfermo total. Este muchacho parece ser un poco más normal. Metiendo casas y metiendo granjas y dejando que coexistan, básicamente, ¿no? Con lo cual el bengalí está bastante bien, ¿no? Solamente fachera es así. Y el bengalí es fachero, hay que decirlo. Sí. Tiene cierta facherística. Está bastante bien. Sí. ¿Cuándo partías de StarCraft con el... tremendo. ¡Oh! ¡Qué grande victoria, amigo! ¡Pará! ¡Ligó miembro todo el mundo, amigo! ¡Ligaron miembro todos! ¡Brutal lo de Victorio! ¡Brutal lo de Victorio Radon Hitch! Por favor, un clap por persona para Victorio, que se acaba de tirar el miembro a 50 personas en simultáneo. ¿Cómo lo hizo el crack? ¿Cómo lo hizo el loco? Quiero ver los Nacho Cobra en el chat. ¿A dónde están los Nacho Cobra en el chat, por favor? ¿A dónde están los Nacho Cobra en el chat, por el amor de Diosito? Meteme los Nacho Cobra en el chat, que amigo, ligaron todos, todos ligaron miembro.
Todos ligaron miembro, amigo. Riquísimo, Ricky, gracias, gracias de corazón, Victorio. Sos un crack total. Gracias, gracias de corazón. Ahí tenés tus aplausos. ¡Para! Juanchito es el primero. No, deleteó su TC. Ay, Juanchito, es un tarado. Bueno, no está tan mal, ¿no? Pero podría, por el amor de Dios, deletear las granjas. ¡Enfermo! ¡Deleteó el centro urbano! ¡Qué hijo de puta! Igual es el primero en pasar, ¿eh? Es el primero en pasar, seguramente va a vender madera como loco. Mira, vendió prácticamente... ¡No! ¡No! ¡Vendió toda la madera! ¡Vendió toda la madera! ¡No le da para meterte C! ¡Es un hijo de puta! ¡Manu! ¡No! ¡Ay, qué imbécil este chico! No te puedo creer. Vendió 40 madera de más. ¡Vendió 40 madera de más! ¡No tiene centro urbano! ¡Ah, es un asco este chabón! Es una... ¿Ves que tiene... Es un... Es por eso... ¿Ves? ¿Vos te das cuenta? Y la gente no me cree cuando digo que es adoptado. ¿Está enfermo? ¿Deleteó el centro urbano en vez de deletear las granjas? No, está enfermo este chabón. Por Dios, Manuel. Ay, Juanchito. Y ahora no tiene madera para meter centro urbano de vuelta. Eres un animal. Es un animal. Pero bueno, tiene un lado positivo tiene. Que es que ahora consiguió 1400 de oro. Que, bueno, por ahora no le van a servir mucho, que digamos. Es un animal. Por Dios, No lo puedo creer. Era literalmente talar una línea más de madera acá y deletear una granja. No hacía falta. Por Dios, Manuel. Bueno, no pasa nada. Va a conseguir madera de nuevo. En cualquier momento va a volver a meter el centro urbano, si Dios quiere. Un crack total. Tienen un problema fuerte. Pero bueno, por ahora parece que nadie más está cerca de pasar, ¿no? ¿Quién tiene más comida? Parece que el que más tiene comida es por ahora Tafirol Plus, que tiene un total de 4 granjas. Puede ser que irá a pasar a feudal, nada mal. Pasa que Juanchito pasó tan temprano que no hacía falta deletear el TC. Él obviamente no lo sabe, porque apenas, claro, te pasan a feudal, te van a meter mercado, te van a ganar el loop, la vendida, ponele, por así decir. Pero bueno, en fin, él tenía mucho tiempo, le daba tiempo para talar un poco más y meter el mercado sin necesidad de letear. Nada grave, igual vuelve a poner el centro urbano, es un HDP. Y por ahora volviendo a meter el centro urbano, ¿no? Y no tiene madera para volver a... ¿Tiene madera? No tiene madera para volver a meter, así que va a tener que agarrar un poco de coso. Comida tiene, con lo cual puede meter unos cuantos aldeanos más, va a necesitar más casitas. Pero hay que ver qué es lo que sale. Para mí el 1 es muy bueno en este mapa, ¿no? Para mí el 1 es bastante bueno en este mapa, creo yo. Menos mal que gemer, porque... Sí, menos mal que gemer porque las granjas producen sin necesidad de molino, ¿no? Sí, señor. En la mente de Juanchito, este es mi momento. Qué grande. Bueno, mientras tanto tenemos a mi amigo McLovin, que tiene solamente 11 aldeanos. Y aún así es el segundo peor. Juanchito todavía viene peor. Jesús tiene muchos aldeanos, De hecho, Jesús es top biller. Mirá, 22 aldeanos tiene el muchacho. Bien ahí. Una linda cantidad de aldeanos. Está medio lejos de subir, por lo que parece, porque tiene solo 40 de comida. Está demorándose en talar y eso. Y Tafirol Plus tiene toda la pinta del mundo de que va a llegar a feudal bastante antes, Así que bien. Vamos a poner acá. Iba a poner el... No me deja ver el cuando están pasando edad. Pero bueno, capaz que porque son 8. Tendría sentido eso, ¿no? Está perfecto. Déjame buscar acá. A ver. Minutos y options. Tutorial. A ver, next. ¿Qué pasaba? ¿Previous? ¿Two team games? Ok, no, está bien. Finish. Ok, bueno, no había nada. Probablemente es porque estamos en FFA y hay mucha gente, ¿no? Pero bueno, este muchacho está llegando a feudal. Ahí está, llegando a feudal. No sé si va a deletar el TC, creería que no. No sé si... Ok, la granja se le terminó. No, lo volvió a poner. Tiene 17 bills. No sé qué va a hacer exactamente. Lo importante es que acá, Juanchito, al haber vendido la madera primero, tiene mucho oro, con lo cual va a poder jugar con los recursos después. Va a estar bastante tranquilo con eso. Pero solamente tenía 11 aldeanos, con lo cual eso puede ser un problema también. ¿Quién viene segundo aldeano? Porque Jesús está primero con 25. Una enorme cantidad de bills tiene. Muy lejos de upear. Y segundo viene mi amigo Moneda Oz. O Moneda 05. Tiene 24 aldeanos, está bastante bien parado también. También lejos de subir, tiene solamente 5 de comida.
Nada bien tampoco. Pero a largo plazo va a tener más eco. Tiró fuerte la sub. Gracias por tirarme fuerte la sub, querido. Te agradezco mucho, mucho de corazón. Grosso Gaslapor. Quería avisar que estoy volviendo a hacer directos en Twitch. Ayer hice stream en Twitch. Hoy probablemente... No, de hecho probablemente no. Voy a hacer stream en Twitch hoy de nuevo. Probablemente unas dos horitas... Probablemente unas dos horitas jugando. ¿Qué pasó con Kingston? Pregunta de mi tanque. Probablemente haga stream hoy de nuevo. Así que si tienen Amazon Prime y quieren regalarme $1, pueden volverse sub con Prime en Twitch. Y de paso se vuelven subs en Twitch, que voy a estar transmitiendo nuevamente, ¿ok? Voy a estar transmitiendo nuevamente, ¿ok? Así que, nada, si tienen ganas de tirar el Prime, como lo hizo Gaslapor, el gran Gaslapor, el grosso total, pueden hacerlo. Y voy a volver a estar haciendo streamcitos en Twitch también, ¿ok? ¿Conviene subir rápido por la mejora de la madera, no? En lugar de sacar tantos aldeanos. Depende un poco, o sea, creo que no. A ver, entiendo el por qué querés la mejora de la madera. Pero yo creo que no siempre es así, ¿ok? Creo que no siempre es así. Creo que hay veces en donde subir rápido hace que tengas solamente, no sé, 8 o 9 aldeanos, con lo cual te atrasás mucho en eco y termina valiendo más la pena subir con más aldeanos, porque más aldeanos talan más, te hacen espacio más rápido, granjeas más y después como que boomeas más rápido también. De hecho, fíjate, Jesús tiene 31 aldeanos ya, no va a subir nunca feudal probablemente, pero exageró un poco. Si él cancelara este aldeano, mantuviera un poquito la eco inactiva, podría salir mejor parado. No lo hizo mal igual, pero tiene 31 aldeanos. Parece que metió mercado y volvió a poner el TC, Tafirole, ¿eh? Es increíble, pero creo que lo que hizo Juanchito no estuvo tan mal. O sea, ok, lo que estuvo mal sí... Un abrazo grande, Nacho Loza. Gracias de corazón, Nacho. Es un gustazo, de verdad es un placer inmenso volver a estar con ustedes. Lo digo de corazón, de verdad los extrañé. De verdad los extrañé. Y honestamente mi trabajo muchas veces como que me consume un montón. La verdad es que ya al final de estos últimos días no estuve bien con el tema de mi trabajo y todo. Con lo cual está muy bueno y me hace muy bien, Nacho, estar un ratito en comunidad, estar un ratito con ustedes, me hace muy bien, internamente lo digo, como que me hace bien al alma poder estar un ratito en comunidad con gente que conozco, que me gusta, pasar un tiempo charlando, cagándonos de risa, así que gracias de corazón, ¿ok? Gracias de corazón a cada uno de ustedes que está por acá haciendo el aguante y sobre todo también charlando un ratito, ¿ok? Porque significa el mundo para mí poder estar en una comunidad tan maravillosa. Así que gracias, Nacho. Voy a volver a hacer directos, básicamente sí. De hecho, este domingo tengo un gran anuncio, un anuncio importante. Para el que no sabe, este domingo voy a hacer un showmatch entre... ¿Estás listo? ¿Estás listo? Un showmatch entre Biri, Hoang y Red Phosphorus. Va a ser el título mundial del antimeta. Van a jugar los tres mejores jugadores antimeta del mundo. Hoang, Phosphorus, que es el chabón que mete lo geniza los alarietes y lo saca. Y Biri. Básicamente los tres mejores jugadores antimeta del mundo. Son los tres alrededor de 2200, 2300. Biri capaz que 2400 a veces. Pero va a ser increíble porque tiene un nivel muy similar. Y este domingo probablemente estarán jugando por el título mundial de el antimeta, ¿ok? Para ver quién es el mejor jugador antimeta del mundo. Así que este domingo tenéis que venir un ratito a pasarlo conmigo para mirar esas partidas, ¿ok? Va a estar muy bueno, cuento con vos. Y el domingo, mientras sucedan las partidas, voy a hacer un anuncio bastante importante, ¿ok? Un anuncio bastante copado. Nada, así que el domingo durante esas partidas probablemente anuncie algo que te pueda interesar muchísimo. Mientras tanto, igual quería decir que el solo hecho de tener el showmatch ya me vuelve loco. O sea, es un showmatch que quería ver hace mucho tiempo. Es un showmatch que me encanta completamente. Y siento que es probablemente el mejor showmatch del año hasta acá. Lejos. Creo que nadie hizo nada parecido con un showmatch anti-meta. A mí me voló el cerebro que pueda suceder, ¿no? Faltó el Capoch como antimeta, pero Capoches no es antimeta, ¿no? Capoche es bastante meta, de hecho. Me encanta cómo juega, es un excelente jugador, pero Capoche es un jugador un poquito más meta, ¿no? Le gusta jugar entre las cuatro líneas y paredes que el juego le da. Juan es un estúpido mental, es como... Está completamente enfermo y roto de la cabeza, Juan.
Con lo cual, es el por eso que nos gusta tanto verlo. Pero va a estar bueno. Claro, no hay más background con la cámara extendida, lamentablemente, ¿no? Gracias a Victorio por el super chatazo, amigo. ¡Qué hermoso super chotazo! Se lo quiere muchísimo, Victorio. Se te extrañaba, Nachito, meterle con todo para estar presente en la Red Bull. Besitos en el cine esquina, me dice Victorio. Gracias, Grosón, por el super chat. Te agradezco mucho. Grosso total. Grosso absoluto. ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo? Grosso total. ¿Por qué está metiendo cuartel el azul? Ah, el azul pifió fuerte. Cuartel es un error acá. Cuartel es un grave error. No, establo, no. Metete un mercado, amigo. ¿Es porque entra más? Si acá entra un mercado, ¿por qué metió cuartel establo? Esto está completamente... Bueno, Metanque no es un genio del Forest Nothing. No lo culpo, yo tampoco lo soy. Yo también jugaría mal. ¿Capoche es lo más meta de la Age? Sí, sí, Capoche le gusta mucho jugar meta. No está mal jugar meta, es un excelente player, ¿eh? Mirá, pasó a Castillo. Para mí era mejor haber metido mercado acá. Bueno, le faltaban algunos espacios. Pero en fin. Capoche es un juego bastante meta, es bastante meta. Viri tiene siempre un as bajo el mango totalmente. Díselo, amigo. Ah, ok, era vos, Victorio. Gracias, gracias de corazón, Victorio, por el super chat. Te agradezco de corazón. Grosso total, grosso absoluto. No saben cuánto se agradecen las donaciones, más en un momento como este, que es un poco jodido para mí. Muchas, muchas gracias, corazón. Cada una de los superchats, las donaciones son demasiado agradecidas, ok. Así que gracias, gracias eternas. ¿Alguien puede decir que es meta? Por supuesto que sí, Jorge. Meta, el otro día descubrí que meta viene en realidad del griego, que es como... no me acuerdo exactamente cuál era la explicación. Pero inventaron un fonema para entender qué significa meta, que es ponerle una palabra a cada una de las letras. Que le pusieron para explicar mejor lo que significa o para qué se usa, que es Most Effective Tactic Available, ¿ok? La estrategia o la táctica más eficiente del momento. ¿Cómo se genera el meta? Es una evolución de estrategias. Entonces, ok, si todo el mundo está jugando scouts, porque el scout es muy fuerte, muy rápido y le gana a todas las otras unidades, el meta es jugar scouts, ¿ok? Porque scouts normalmente le gana a otra estrategia. Sin embargo, si todo el mundo solo juega scouts, ¿qué es lo que van a empezar a jugar buenos jugadores? Full lanceros. Y el full lancero le va a empezar a ganar al full scout. Con lo cual el nuevo meta va a empezar a ser full lanceros. No es así como te lo estoy escribiendo, pero es para entender que el metagame es una evolución constante que van pasando los años y van sucediendo, ¿ok? Va sucediendo una mejora en las estrategias, una ampliación de conocimiento, y cada vez una mejor estrategia, ¿sí? Una estrategia más valiosa, más interesante, más oportuna. Y con lo cual se va transformando el meta y va creando un nuevo meta. Los pros siempre juegan meta como regla general porque es lo que más le conviene, es lo menos arriesgado y lo que más está jugando, ok. Los pros básicamente copian algo que ya existe y lo mejoran al máximo. Entonces, ok, no sé, ¿qué se está jugando? Pop 21 arqueros. ¿Qué hacen los pros? Juegan pop 21 arqueros, pero muy, 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 muy bien, ¿entendés? Ni crean un montón, le sacan el jugo a cada aldeano, etcétera, etcétera, etcétera. Juanchito está poniendo un castillo, mira, con el Fante como lista va a poder abrir. Ojo con eso, me gustó mucho lo de Juanchito, tiene 25 aldeanos, pero con un castillo que le va a dar un montón de pop y además el Fante como lista le puede hacer un... En fin. Ah, ok, es most... Porque es meta y no mate. No, está bien, most effective tactic available. En fin. De nada, Jorge. Pero bueno, antimeta es jugar al contrario de lo que se juega normalmente. Juan es un antimeta. ¿Por qué? Le encanta hacer lo que no es válido. O lo que no debería funcionar en teoría, pero que funciona muy bien porque él lo hace muy bien. Entonces, todos los pros están jugando, por ejemplo, scout seguido de jinete. Y él va y juega, ¿qué? No sé. En este momento está jugando con armenios full arqueros, creo algo así. Pero Norma antes jugaba, ¿qué? Por ejemplo, jugaba unos. Drush 8000 milicias. Metía literalmente 4000 milicias. Y no paraba de rushear con milicia, 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 milicia. Y después metía FC arquero caballo y la ganaba. Después, durante mucho tiempo, jugó solo con celtas, haciendo un FC escorpión adelante con monje, jinete y lancero.
metiendo 80 aldeanos ahora y solo comprando comida. Entonces, eso es completamente fuera de, de la regla, completamente fuera de lo que es meta, ¿ok? Viri es un asco, roba todo, roba el chancho, mata a las ovejas, snipea ovejas con el centro urbano, es un asco total y es justamente lo que lo hace uno de los mejores jugadores del mundo hoy por hoy y además lo convierte en un antimeta. Y Red Phosphorus es un creador de antimeta nato, ¿ok? Le encanta crear estrategias nuevas nunca antes vistas y las usa a alto nivel, o sea, alrededor de nivel 2K, 2K2, ahora anda a 2200 de rated, es un nivel muy alto, con lo cual va a ser un showmatch interesante. Por eso los antimeta, ¿ok? Por eso los antimeta. ¿Cómo está Juan Ignacio Álvarez? Un beso gigante, gracias de corazón, se lo quiere muchísimo. Qué grande es su miembro, ¿eh? Qué grande, qué enorme su miembro, maravilloso. Grosso total, grosso absoluto. Me gustó lo que hizo porque al final con el elefante con balista termina abriendo, ¿no? Obviamente lo nagro solamente se puede hacer en imperial, así que el elefante con balista en castillo ya te deja espacio. Con lo cual ese espacio puede ser utilizado, por ejemplo, para meter otro centro urbano, ¿no? El que es muy útil para boomear. Fíjate que tiene doble centro urbano para que me tanque, pero está uno pegado al otro. Vamos a ver cómo está el Celta, de hecho. ¿Dónde está el Celta? Acá. El Celta, increíblemente, con sus bonos de madera no es el que mejor viene. Tiene 35 aldeanos, así que no es de los que más tienen builds. Y tampoco tiene tanto espacio. Con lo cual deducimos que el Celta, si bien está bueno, no es de las mejores tampoco. No es como que saca tanta distancia, ¿no? Vamos a ver acá, mientras tanto, Juanchito va abriendo. Me gusta mucho esta estrategia de abrir. Mirá cómo va agregando incluso más granjas. Y esto está muy bueno, sobre todo porque el Gemer necesita meter granjas cerca del centro urbano. Simplemente porque tiene, en fin, las granjas que no necesita depositar el Gemer. Está muy bueno el Gemer para este mapa. A mí me gusta mucho el Gemer para este mapa. ¿Cómo estás, Ezequiel Gatiga? ¿Todo bien? Otra. ¿Qué opinás de la última corrección que hicieron para arreglar Pathfinding que ellos mismos rompieron? Y temas de balance que cambiaron, que te parece vas a hacer un video. Voy a hacer un video, sí, sobre eso. Para el que no sabe, volví a jugar a Age, ¿ok? De hecho, estoy haciendo una serie de llegar a 2K en Twitch. Por si quieres seguirme en Twitch, no, yo me bajo, volví a jugar a Age. Volví a jugar a Age. Y quiero contar un poco mi experiencia desde que volví. Yo dejé de jugar, entre otras cosas, primero por falta de tiempo y segundo por el Pathfinding. Odio jugar con el Pathfinding roto. Es algo que me hace mal, me pone triste, me pone de mal humor. Odio perder o ganar porque se traban las unidades. Desde que volví hubo 3 enormes errores de Pathfinding en mis partidas. Y yo jugué ¿cuántas? 20 partidas. Con lo cual hay alrededor de 20% de las partidas que se rompen o que son definidas por un Pathfinding. Una... se superpusieron todos mis conquistadores a un campamento minero, con lo cual perdí como 20 conquistadores que no funcionaban. 2. Moví 40 ejércitos para adelante, no me acuerdo si eran aquellos caballos, creo que sí, y no iban para adelante, iban para atrás. Pero no un poquitito y después subían, como es el error. No, simplemente iban para atrás, 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 y se fueron a la mierda. Y yo los había mandado para adelante, y se van para atrás porque se trabaron. Y cliqueo, 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 y aún así se van para atrás cada vez más. Ok, me arruinó también esa partida. Y otra fue Scouts, que yo estaba full baleado y Scouts atravesaron a través de la muralla. Pasaron a través de la muralla con un bug, pasaron a través de la muralla y terminaron entrando a la base. O sea, básicamente teletransportándose. Y eso me pasaron en 3 de 20 partidas. Y quiero hacer un video de mi experiencia volviendo a jugar porque la verdad es horrible. ¿Cómo estás, querido Felipe Osorio? Gracias por tu super chat. Agradezco de corazón. ¿Ya viste que Survivalist sabe cómo parar la Red Phosphorus? Muy buenas partidas recomendadas. Ok, las voy a mirar, las voy a mirar. Muchas gracias, corazón, por tu super chat. Voy a mirarlas. AOE2.rex se me trabó y no puedo bajar. No puedo descargar en realidad partidas. No me deja descargar partidas. Con lo cual estoy teniendo un problema serio con eso. Ya que, bueno, yo dependo 100% de poder descargar partidas para. Para transmitirlas, esencialmente, ¿no? Con lo cual es bastante choto. Pero bueno, apenas vuelva a funcionar voy a intentar transmitir alguna de esas. Ok. Sí. Es el juego que elegiste, dijo Videla. ¡Qué grande! Para el que no sabe el contexto, estuvimos ayer en Twitch y un chabón de StarCraft 2,
Que empezó y básicamente reaccionó a mi video hablando del pathfinding. Y empezó muy tranquilo y muy bien. Era como, ah, ok, lo que está explicando Nacho es esto, no sé qué. Y empezó retranca. Es un chabón con un bigote espectacular. Tiene un bigotazo el chabón. Me encanta el bigote de él. Y básicamente empezó como diciendo, ok, Nacho lo que está diciendo es esto, Nacho lo que está diciendo es esto otro, explicándome. Y de repente empezó a putear. O sea, no a putear, pero arrancó con, no sé, le picó el bichito de soy mejor que vos y no sé qué. Y de repente empezó a decir como, pero el Pathfinding no funciona porque elegiste un juego de mierda. Sacaba esa de la nada. De la nada tiraba esa. Y bueno, empezó, me enojé un poquitito, pero está todo bien con el chabón. Pero bueno, claramente no sabe lo que dice. Y dijo como, no, pero vos estás esperando porque o querés formaciones o querés que se pueda micromanejar las unidades. No podés esperar las dos. Y yo tipo, no, amigo, no digas eso. Qué feo decir eso. Nacho, llegué un poco tarde y no escuché muy bien. ¿Va a haber un torneo de antimeta? No un torneo, sino más bien un showmatch, ¿ok? Pero va a ser con los tres mejores. O sea, invité personalmente a los tres mejores jugadores de antimeta del mundo, ¿ok? Ojo porque Juanchito acá, si pudiera pasar, por ejemplo, hacia el Púrpura, tendría bastante al horno. Tiene un onagro. Deleteó el taller probablemente, ¿eh? Está medio trabadito, pero tiene 25 aldeanos nada más. Tafirul empezó muy bien. Y se comió la película de pro de Forest Nothing, ¿no? Porque empezó a deletear todo, no metió aldeanos, dijo, no, ¿para qué aldeanos? No sé qué. Para mí se comió la película del Forest Nothing, ¿eh? No sé si era la mejor idea hacer esto. Porque, ok, está en Imperial, y es el único que está en Imperial, pero ahora no tiene aldeanos, no tiene eco, hasta que tale hasta otro lugar, va a demorar un montón. Y mientras tanto, Juanchito viene significativamente mejor, tiene 79 aldeanos. Viene primero Juanchito, what the fuck. El que viene muy bien también es Jesús. Pero en fin, va a haber que ver. Que ahí está abriendo. Pero bueno, yo hice un invitational, básicamente. Hice un showmatch este domingo entre Biri, entre Juan y entre Red Phosphorus. Que hoy por hoy son los tres mejores jugadores antimeta del mundo. Van a jugar todos contra todos. Entonces va a haber un mejor de tres entre Biri y Juan. Un mejor de tres entre Biri y Phosphorus. Y un mejor de tres entre Juan y Phosphorus, ¿ok? Va a ser este domingo. Y en el domingo, durante las partidas, voy a hacer probablemente el anuncio más grande que hice en mi vida en relación a Leish. Así que prepárate, va a estar bueno. Cuento con vuestra presencia, desde ya se los digo. Así que este domingo, ponete un timer en el celular, ahora mismo, ponete. Ah, domingo. Va a ser a las 8 GMT, 5 de la tarde, horario Argentina, 2 de la tarde, horario Mex. Y 21 horas España, más o menos. Bueno, parece que McLovin está metiendo casas, ya metiendo catapulta. Pasa que no hace falta meter catapulta en castillos, ¿no? Él está en castillos. No hace falta meter catapulta. Está haciendo las cosas mal, me parece, ¿eh? La catapulta no abre. Están trabando ahí los aldeanos. Ok, puso una casa. McLovin no viene muy bien, que digamos. El que sí viene es Jesús, ¿eh? Jesús, 95 aldeanos. Pará un poco, Jesús. La cantidad de aldeanos que tiene. What the fuck. Linda cantidad de bilis, ¿eh? Ok. Los elefantes con balistas están yendo hacia el medio. En el medio no hay nadie. No sé si está abriendo para tener espacio. A ver, ¿qué ve Juanchito? Está poniendo casas arriba. Podría clavar algún puesto avanzado para ver a dónde están. Pero parecería que no lo va a encontrar por ahí. Bueno, está caminando hacia el naranja, ¿eh? A McLovin le puede hacer un desastre. Con esa cantidad de elefante con balistas lo puede jejear. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿eh? Mirá, tiene 9 elefantes con balista ahí. Poniendo un castillo, Jesus. Está perfecto. Y Juanchito tiene un montón de elefantes. Me encanta cómo está jugando Juanchito, ¿eh? Empezó mal, pero al final se redimió. Gran sillón el Gemer también. Ok, y moneda 0.5 pasando a Imperial. En cualquier momento debería poder empezar a meter un agro. Bueno, en realidad es turco, así que no tanto. Pero por lo menos va a mejorar la madera, etc. Veo que Magician Valdivia. Valdivia el mago. Tiene. Con los celtas todavía está con doble TC, pero ya está pasando Imperial también. El Celta sí tiene un agro. De hecho, los mejores. Está muy cerquita. Ay, ay, ay. Está muy cerca, amigo. Se va para arriba. ¡No me la container! Se va para arriba. ¿Por qué, Juanchito? Pero bueno, ¿dónde están los me gusta, Nacho? ¿Qué pasó, Omar? ¿Cuántos me gusta tenemos en este momento?
¿Cuánto me gusta tenemos en este momento? No me digas que vas, Nachito, con Marito a la Red Bull Bololo. Todavía no tengo información sobre la Red Bull Bololo. No tengo ninguna información. Todas las otras Bololoes me llamó Red Bull para avisarme muy justito de tiempo, ¿no? O sea, iba a ser en un mes y me llamaron para avisarme que iba o preguntarme si podía y quería ir. Con lo cual no me sorprendería que me llamen un mes antes. Las últimas dos me preguntaron con quién quería castear. Terminé diciendo Mario, que creo que es hoy por hoy el más grande representante hispanohablante de Age en el mundo, en español. No sé si me van a preguntar de nuevo o si le van a preguntar a él esta vez. Así que habrá que ver. O si le van a preguntar a otra persona o si no va a haber streaming en español. Todas son opciones. Marco Van Basten es un histórico del canal. Sí, amigo. Marco, qué lindo que lo sepas, de hecho. Me alegra mucho que lo sepas. Marco Van Basten está en todos los videos. En todas las grandes partidas comunitarias está Marco Van Basten. En todas, prácticamente. Una locura. Con Mayor CT Gaming, estaría bueno también. La locura. Qué grande. Pero volvió con los... está yendo hacia el otro lado. Uy, tiene... Pará porque tiene a Tafirol muy cerca, Pará porque tiene a Tafirol muy cerca. Sí, mira, acá ya tiene un pasillito. Para mí, lo llega a ver. Acá está muy cerca, Ay, ay, ay. Ojo, Juanchito Top Score. Va a empezar a apoyarse hacia la derecha. Y lo tiene muy cerca. No sé si no está mal, porque el naranja medio que metió catapulta en castillo. What the fuck, amigo. ¿Por qué tiene catapulta en castillo? Y encima tiene dos. Le va a haber pegado a la madera y se cuenta. Ay, fuck. Era en Imperial. Qué HDP McLovin. Qué grande McLovin, amigo. Pero acá hay pelea, Mirá, puso puesto avanzado. ¿Con eso ya lo ve? Ay, a un cuadrado está de verlo, amigo. Está a un cuadrado de verlo. Mirá, igual ahora si lo nagro ahora acá lo va a ver. Si lo nagro ahora ahí. Mirá, lo vio. Lo vio, lo espoteó. Uy, hay partida. Ay, 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 hay partida. Y solo demoró una hora 22 minutos. Mirá, lo recontra vio ya. Lo recontra vio. Mira, y de hecho, creo que lo vio el púrpura también. Sí, el púrpura lo vio también. Creo que si le entra rápido lo puede jejear. Porque le mate lo nagro rápido, no hay con qué defenderse, Me parece que lo puede jejear. Mira, está abriendo con todo. Tiene una gran cantidad de elefantes con balistas. Son 20 en total. Increíble, porque al naranja lo podría haber jejeado. Al púrpura no estoy tan seguro, Vamos a ver, Juanchito. Sigue metiendo. Mira, elefante con balista de élite. Fuerte. Fuerte. Me encanta elefante con balista de élite. A ver si le termina entrando. Ya está abierto. Ya está abierto. Está mejorando el... Ay, la primera defensa. Hay que ver porque esto es como un escorpión. Donde la infantería cuando está toda juntita la puede... Ay, ay, ay. A ver si puede terminar pegando Juanchito. Ojo con el onagro. Ojo con el onagro. Ya le mató un aldeano. Ay, el daño que le hace el onagro. Una locura. Ahí está. Le puede bajar el onagro. Creo que va a poder. Sí, señor. Uy, está el horno del púrpura. Capaz que con piquero puede intentar defenderse. Igual no tiene la flecha del centro urbano, así que le va a hacer muy poco daño. Sobre todo a elefante con balista, ¿no? Que sube a 290 de HP. Una locura. No, lo va a poder jejear. Que no se me escape, amigo. No le tengas miedo al TC. Son solo flechitas. Ni las tocas, amigo. Lo va matando. Le va mandando cada vez más elefante con balista adelante. Y va metiendo algunos scouts también, aparentemente. No está mal porque es la única unidad que solo cuesta comida. Así que puede ser muy buena. Esto igual le está dando mucho tiempo a los otros para que bumeen más. El Celta, por ejemplo, va a ser muy fuerte a largo plazo, Y, ay, le baja bastante rápido los cuarteles. Tiene 20 por ahora. Si puede meter un par más sería increíble, Pero Tafirol Plus, la verdad es que arrancó muy bien. Me parece que se comió el cuento del Forest Nothing. Pero empezó muy bien. Así que claramente un jugador que sabe lo que hace. Si le puede... Tiene que pegar el centro urbano para mí, Pasa que, claro, lo puede reparar, le puede seguir pegando a los elefantes. Puede ser, A ver si le baja la herrería antes que mejore el más uno de ataque. Tiene ya 20 elefantes con balista, igual no está metiendo. Ahí está, metiendo un lanzapiedra. Está esperando el lanzapiedra. Para mí lo jejea, Para mí Juanchito lo va a jejear a Tafirol Plus. Arranca muy fuerte, Increíble, Y McLovin, pobre. Qué hijo de puta McLovin, amigo. Mirá cómo va talando, pobrecito. ¿Por qué doble monasterio, McLovin? No hay oro en este mapa.
¡Qué grande McLovin, amigo! ¿Por qué metió doble monasterio? ¡No puede salir! ¡Qué grande McLovin, por Dios! ¡Qué groso McLovin, amigo! ¡Soy tu fan, McLovin! ¡Soy tu fan! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué grande McLovin! Bueno, tenemos Paint, el elefante con balista. Sí, te recuerdo que podés jugar la próxima partida. Tenés que poner exclamación comunitaria. Vas a entrar a un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp voy a tirar el ID de la próxima partida. La próxima no va a ser en Forest Nothing, así que aprovechá. Ya le va borrando al fin el centro urbano. Con el lavardero no debería poder ganarle. Pero Juanchito sí debería meter más elefante con balista. Es lo que está haciendo, de hecho. Y tiene 158 de población, ¿eh? Muy strong. Jesús está parejo, pero bueno, pasando a meter Onagro en cualquier momento, supongo, porque por ahora no. Está metiendo Mahayana. ¿El bengalí tiene Onagro? ¿Y qué hace Mahayana? ¿Marayana? ¿Marijuana? Está metiendo Marijuana. No me acuerdo qué hace Mahayana. A ver si le puede bajar el otro centro urbano y solo tiene dos más, ¿eh? Le va a bajar el cuartel ese. Upa, ya tiene 22 elefante con balista. A ver si le puede pegar a los alabarderos. La verdad es que no... No sé si le puede ganar a tantos alabarderos. Yo creo que sí igual, ¿no? ¿Qué opinan, chat? ¿Gana el elefante con balista o gana el alabardero? ¿Por qué dijo 9 el azul? ¿Qué pasó, azul? No sé, ¿eh? Ah, increíble, ¿eh? Increíble, fuerte, fuerte. Ah, moneda 0.5 se dropeó, por eso puso 9. Estaba talando de a 1. ¿Será que se dio cuenta que iba a ser una paja total? O se cayó moneda 0.5. Para mí dropeó, ¿eh? Ay, Juanchito le va a poder pegar desde atrás. McLovin se retiró. Bueno, a McLovin no lo culpo, ¿eh? A McLovin no lo culpo. No sé quién. Bueno, pobre McLovin, amigo. Pobre McLovin. ¡Oh! ¡Qué gran jugada lo del ariete! ¡Qué gran jugada lo del ariete! Porque manda el lavardero adentro del ariete. No va a poder hacer nada Juanchito para pegarle. Le barrió los lanzapiedras. Grande. Grande McLovin. No, perdón. Tafirol Plus. Grande Tafirol Plus. Me parece que está medio incómodo Juanchito. Pero gana. Gana la pelea, creo. Pasa que tienen que tener cuidado de que no le terminen pegando. Pero el ariete adelante es un gran toque, ¿eh? Es un gran toque. El ariete que le manda a los alabarderos hasta el otro lado. Un gran toque, la verdad. Pero igual todavía tiene 16. Creo que le ganó la pelea. Tiene solamente 59 de población. Tafirol Plus. Parece que Juanchito debería ganarle. No, pero para mí McLovin... Honestamente creo que no se conocía... No sé ustedes, chat. Pero creo que no se conocía muy bien el mapa, que digamos. ¿Esto es una puerta de madera? No puede ser. Puede ser que sea una puerta de madera. ¿Pista del anuncio del domingo? No. Lo que te puedo decir es que vas a querer estar. Di algunas pistas ya, en general. Ok. Va reparando los arietes. Gusta, me sirve, ¿eh? Unos cuantos elefantes con balista ahí atrás. Va abriendo un poco más. Yo creo que igual el elefante con balista quiere jugar cerrado, ¿no? Nacho, ¿qué pasó con Kingston? Pregunta M-Tanque. Ok, M-Tanque está oficialmente baneado de jugar partidas con... Ah, mentira, chicos. Está todo bien. Qué grande M-Tanque. Es una locura igual lo que pasó con Kingston, ¿eh? Es una locura de verdad. Para el que no sabe, Kingston es uno de los mejores jugadores de México, si no el número uno de México de la actualidad. Ojo, porque acá tenemos... ¡Uy! Gran pelea. Le manda los aretes con los alabarderos para adelante. Tafirol Plus haciendo un muy buen movimiento con los alabarderos adentro del ariete. A ver si termina guareciéndolo. Lo desguarece nomás. Le quiere borrar... Ok, tiene algunos usares igual. No, está bien, Juanchito. Está bien parado, Juanchito. Está muy bien. Tuvieron suerte los otros. Sí, a McLovin se le cayó en internet. Eso para mí fue suerte. ¡Ojo! Porque el rojo está llegando al verde. Ah, no, el verde se retiró. Tranga. Listo, ahí le bajó todo. Me parece que Juanchito Tafirol Plus lo puede jejear. Para el que no sabe, Kingston es uno de los mejores jugadores de México. Si no el número uno. Es un gran jugador. Tuvo igual algunos problemas recientemente, ¿no?
Todo el mundo ya sabe que Kingston se puso una taquería, ¿sí? Vende tacos, también vende, bueno, chilaquiles, comida típica mexicana, tapas, en fin, carne asada, vive cerca de Monterrey. El tema es que Kingston sí tuvo un problema y no sé si abrirlo acá o no, pero dentro de todo ya está mejor, así que creo que ya lo podemos decir. Tuvo un problema con la higiene de su local, ¿ok? Básicamente fue eso. Tiene un local para vender tacos, Kingston. Es un lindo local, está bien armado y todo, pero tuvo un problema de higiene, ¿ok? Básicamente filmaron a uno de sus empleados haciendo un TikTok, en donde, había una secuencia de flatulencias mientras armaban los tacos, ¿ok? Básicamente pone el taco cerca de la cola y se tira un pedo, ¿no? Se caga, básicamente. Hace un... ¿no? Pero riéndose, como si fuera algo gracioso. Pasa que, claro, agarraron el TikTok, lo denunciaron, ¿no? Obviamente. Y parece que hay alguna regla, no sé exactamente cómo es, pero no puedes agarrar la comida con la mano sin guantes y ponerla cerca de tu cola porque puede haber como... Puede ser que haya problemas sanitarios ahí. Y fue todo un problema. De hecho, casi le cierran el local. Por suerte no pasó nada. Echó al empleado, obviamente. Pero... básicamente fue eso. No me quiero meter demasiado igual. Cada uno tiene sus problemas y sabe lo que hace. Pero no me pareció muy adulto el tema de intentar viralizarse el TikTok, ¿no? Jugando con la comida de los clientes, medio feo. Principalmente... cuando le puede dar un olor feo, ¿no? Estamos hablando de tirarse un pedo en un taco, no está bien, ¿no? No está bien. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Kingston ya lo echó, supuestamente ya pagó los derechos que tenía que pagar ahí con el coso sanitario y todo, así que parece que estaría mejorando ya el asunto. Ojo, porque Tafirol Plus me parece que está GG. Y de hecho no abrió. Hay onagros de Marco Bamba. Le van a hacer de sándwich, amigo. Le van a hacer alta sanguchada encima. Igual creo que ni llegan a sangucharlo. Me parece que lo van a jejer antes, ¿eh? En fin. ¿Cómo se dice tirar un pedo en mexicano? Es verdad que es así en todos lados. Pero bueno, no puedes hacer un TikTok mientras lo haces, ¿no? Está mal. Es lo que te digo. Juego porque tiene una gran cantidad de onagro por acá Marco Van Basten. A ver si le puede borrar un onagro. Bien, Juanchito. Pierde, igual los usa adelante. Pero ahora el lado bueno es que ya encontró el amarillo también. Puede empezar a jugar por ese lado. Veo que tiene 200 pop acá Juanchito ya. Muy bien por él. Y el rosa, bueno, todo el espacio se lo va a brindar ahora a Juanchito. Y el amarillo va a jugar a lavardero onagro y ariete cubierto. No es un gran combo, pero tampoco es malo, ¿eh? Me sirve. Tamal, sí. Qué mala educación, espero que salga a pedir disculpas públicas. Totalmente. Obviamente no fue Kingston el que se tiró el pedo, ¿no? Así que, ¿hasta qué punto es él el culpable? Y él, en fin, lo contrató y todo, ¿no? Amigo, Juanchito le está haciendo popó. Bien jugado Juanchito acá. Y encima con la cantidad de elefante comadita que tiene es una locura. ¡Bien, Juancho! Borrándole los arietes. Y ahora mirá, le hace papa a los alabarderos. No, cuando tenés esa cantidad es peligroso. Igual ojo porque el onagro mata elefante con balista en teoría. In theory. Ojo porque igual tiene los usuarios adelante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Tremendo, Le bajó una linda cantidad de elefante con balista. Increíble que no haya matado al púrpura todavía igual. Pero claro, está lidiando con el amarillo, que es un problema más... más urgente, por lo que parece. Pero bueno, ¿cómo se llama un lugar que vende tacos? Una taquería tiene que ser, ¿no? Es una taquería. Sí, tiene que mejorar las entrevistas de trabajo, claramente, Kingston. ¿Qué dice el chat? ¿Es culpa de Kingston o no? Vamos a hacer una encuesta. ¿Es parte culpa de Kingston o no? Vamos a hacer la encuesta. Yo creo firmemente... No voy a decir lo que creo firmemente. Quiero primero saber qué es lo que van a decir ustedes. Para mí es muy importante saber qué opinan ustedes. Para opinar lo mismo y que me quieran más, ¿no? Wow.
Pablo, está haciendo popó acá Juanchito. Igual no lo termina de matar al celeste. Y esto, al rosa, perdón, y eso puede ser un problema. Aparentemente están matando al muerto acá. Marchilla, el Valdivia, el mago, está farmeando puntos, ¿eh? Está farmeando puntos. Brutal. Farmeando puntis. A ver, ¿es culpa de Kingston? No. 64%. Ahí está. 64% dice que no. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, amigo. La culpa es de quien se tiró el pedo. Y más del pedo, ¿no? La culpa es del idiota que hizo un TikTok. Por favor. Qué generación arruinada, ¿no? Creer que es gracioso tirarse un pedo en la comida de los otros, por favor. Es culpa de McLovin, puede ser también. Buen Castillo adelante, muy buen Castillo adelante. Y va terminándolo al Púrpura, ¿eh? Tafirol Plus la está pasando muy, pero muy mal. Me encanta. ¿Cómo viene el KD, de hecho? ¿Puedo mirar el KD un segundo? ¿Me permiten? KD, Juanchito, 379 a 101. A la flauta, amigo. A la flauta. Una cosa que sí puedo decir al anunciar, voy a jugar un showmatch contra Locoser de Counter-Strike. Va a estar bueno, ¿eh? O cada uno con nuestra comunidad. Un showmatchito de Counter-Strike. Le voy a partir el valero al loco ese. Lo voy a hacer popó. Te estoy esperando, loquito, ¿eh? Te estoy esperando. Si pagas bien, la gente no arriesga el laburo en un chiste. Puede ser, Gas. Puede ser. Irónico que te llames Gas, de hecho. Irónico. Leí que más grave está sacando la culpa a Kingston porque te cae bien. Y bueno, amigo, ¿qué crees que haga? Yo defiendo a los míos. Defiendo a los míos. Y sí, hasta la muerte así. Defiendo a los míos hasta la muerte. Uy, a ver. Ya tiene muchos alabarderos, ¿eh? Pasa que es como un escorpión literal. Lo juntás y te hace popó los alabarderos. No, tremendo. Tremendo. Y mirá, Juanchito tiene 800 de comida, 4000 de madera. Tiene una buena eco también. ¿El rojo se cansó de matar al muerto? Parece que sí, ¿eh? Parece que se cansó de matar al muerto. Y ahora el azul le entró. ¡Ay, pará! Porque tiene la arbalista. ¡Ay, arbalista contra un agro! ¡No! Esto es un... Es un mal momento llegando cada vez más cerca, ¿eh? Es un mal momento llegando cada vez más cerca. La culpa es del que pidió el taco también. Un poco sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ok. Buena micro de parte de Metanque, ¿eh? A ver si le puede pegar de lejos. Porque con esa cantidad de nagra así me parece que lo va a hacer popó, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, Metanque! ¡No! Le termina pegando el tiro. Igual mirá cómo baja todo. Los lanzaperas, que le intentan pegar un tiro por ahí. Le pega de lejos. Buena micro del azul. Buena micro del azul, mamita querida. Lo que micro. No perdió los arqueros. No perdió los arqueros. Buena micro. Buena micro. A ver si puede terminar bajando igual. ¡Ay! ¡Ah! Ahora sí. Y ahora está hecho padre. ¡No! 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 Había hablado bien de tu micro, me tanque. ¡Qué HDP! ¿Lo puedo volver a ver en slow motion, papi? ¿Para qué te fuiste para atrás? Era pegarle hacia. Era pegarle para arriba, a ver. Uy, amigo, no, lo que fue eso. ¡Oh! ¡Oh! No, una locura. Lo durmió, Cabrón, ya son las 10, el pijama y a la cama, le dijo. Increíble. Increíble. Bueno, metió la doble muro de piedra que le salvó la vida por ahora. Pero claro, tiene un agro celta en contra. Y me parece que se van a pelear tarde o temprano. Parece que Jesús no tiene muchas ganas de jugar a la Age por ahora. Ah, claro, no tiene un agro el bengalí. Pobrecito. Es la mismísima depresión esto, ¿no? Creo que no va a haber nada más deprimente que esto. Ok. Qué feo no tener un agro. Juanchito va avanzando de a poco. Y es el que viene número uno por ahora de la partida, ¿eh? Juanchito debería sacar al labardero también. Puede ser que sea útil. No lo veo mal con usar igual, ¿eh? No lo siento mal con usar. De hecho, me encantaría que meta más elefante con balista. Creo que 26 es un número corto incluso. 26 es un número corto incluso, ¿eh? Ok. Igual acá van a estar Ariete, sí. Ariete para mí necesita para poder pushar los cuarteles, ¿no? Básicamente no dejarlo masear nuevamente.
¿Ves? Acá no debería estar jugando así. Debería estar volviendo y pegando. ¡Ay, cuidado, Juanchito, Juanchito! Perdiendo algunos elefantes ahí. Tiene 21. Son pocos igual, ¿eh? Son poquitos. Ah, bueno, tiene lanzapiedras. Ponele, está bien. A ver acá. Ojo, porque esto es interesante. Pero el celeste le va a encontrar al rojo en cualquier momento. Medio triste que... Bueno, en realidad está yendo en línea recta. Ok. Mientras tanto, el rojo va a querer matar al azul, ¿no? M tanque está bien defendido por ahora. Pero Magician Valdivia está a la derecha, ¿eh? Ojo, porque si le termina entrando el celeste... El bengalí sí tiene un agro, entonces es un animal. Entonces es un animal, amigo. McLovin, dicen que hiciste monasterios para convertir los árboles y deletearlos. ¿Es verdad eso? Para mí sí. Para mí es verdad que McLovin metió monje para convertir árboles y se dio cuenta que no se podía. Es lo único que tiene sentido, ¿no? Le perdió el lanzapiedra, ok. Ah, tiene cañón de acero su rival, ok. Listo. Es que está bajando la población Juanchito, ¿no? Tiene 165. Tiene que... A ver. Primero tiene que terminar de matar al Rosa para mí. O sea, arruinalo a Tafirol Plus para estar tranca y jugar arriba, ¿no? ¿Y qué va a jugar el Celeste? Porque tiene un millón de establos, ¿eh? Ok. Tengo que ir al baño a hacer pipí un instante, ¿eh? Ya vengo, amigos de Leish. No escriban nada feo en el chat. No se zarpen. Ahí está. ¡No! ¡No! Me llenaron el chat de nada feo. Bueno. No. ¿Por qué no mata al púrpura? ¿Alguien me explica por qué no lo termina de matar? Quiere ir hacia arriba. Quiere hacer la jugadota, ¿eh? Ojo, ojo. ¡Ay! Metió una... Se dio... Se dio cuenta que tiene un agro, chicos. Dicen que se dio cuenta, tipo... Está. ¿Habrá escuchado el... Ay, debe haber escuchado el stream, ¿eh? De haber escuchado el stream, dijo, ay, tiene un agro la puta madre, estuve 3 días con 8000 lanzapiedras, qué triste. Mirá, los usares atrás para intentar raidearlo al púrpura que tiene solo 59. Pero mientras tanto, está intentando pegarle la vuelta para entrarle a la eco, supongo. No está mal, pasa que tienen puesto avanzado el amarillo, ¿no? Tienen puesto avanzado el amarillo. Creo que lo spoteó ahí. A ver, el Juanchito. Sí, creo que se cansó y volvió al final. Tiene que terminarlo al púrpura, ¿ok? Terminar al púrpura... ahí empezamos a hablar con el amarillo, probablemente. Ojo porque el celeste está llegando muy cerquita, ¿eh? Ojo porque el celeste está llegando muy cerquita. Si abre un coso más, se mete. Y está juntando elefantes. Ojo porque el elefante bengalí está bueno. El elefante arquero debe ser la mejor unidad del bengalí para mí. Me gusta que no se haya rendido igual Tafirol Plus, ¿eh? Jugando con muchos cojones, mucho huevo. Encima el largo grueso todavía puede meter paladín, ¿no? Si llega el caso. Mirá, Juanchito está mandando un lanzapiedra. Pero es que el cañón de ácido le va a poder pegar desde acá. ¡Juanchito, termínalo al púrpura, amigo! Mirá cómo pone empalizada. Tafirol Plus. Tafirol Plus viene peor que un muerto que no existe, ¿no? O sea, Tafirol Plus viene abajo en score a alguien que tiene 0 cosas en el mapa, me parece. No sé por qué no lo mata. ¿Serán amiguis? Es verdad, el azul y el amarillo no se pegan porque no se vieron todavía. El amarillo está peleando con Juanchito. Y el azul está peleando con el rojo, con lo cual no se vieron. Pero están cerquita, 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 ¿eh? Very close, very close. Pegando desde afuera, a ver si la cantidad de user que tiene igual por acá Juanchito me encanta. Ojo porque los cañones lo va a mandar para atrás. Tengo que tener cuidado para no regalar contra labarderos. Ay, 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 ay. Puede terminar borrando. Me parece que no tomó la mejor pelea del mundo Juanchito ahí, pero... A ver si puede bajar algunos alabarderitos. Debería poder, ¿no? Es que me encanta la propiedad del escorpión.
El elefante con balista lo usa muy bien, la verdad, la propiedad del escorpión. Si puede terminar caminando hacia atrás, tiene que tener más cuidado. Tiene que juntarlos, de hecho. Me parece que tenerlos separados es un error. Porque si tenés los elefantes separados, los alabarderos se van a separar para perseguirte. Uy, le borraron todo. Claro, tiene que juntar. Tiene que juntarlos y dejarlos muy juntitos. Separarlos es un grave error. ¡Ah! ¡Le entró! ¡Uy, uy, uy! Machilla en Valdivia, está al horno. Tiene dos fronts ahora, Tiene dos fronts y no va a poder defenderse de eso. Tiene 123 población total. Va a tener que meter al lavardero urgente. Mirá lo que le hizo Jesús a mí. Mirá lo que le hizo Jesús. Y ahora Machilla en Valdivia le va a tener que rezar al papá del celeste para no morir. Y mientras tanto, arquero por el otro lado. Uy, le hicieron tremendo sándwich. Le hicieron alto gangbang. Tren, pobrecito Valdivia, amigo. Mirá la cantidad de lanzapiedras que tenía encima del otro lado. Brutal, No, lo hicieron popó, pero mal. Lo hicieron popó, pero mal. Tienen que volver a juntar al elefante con balista. Solo tiene dos castillos igual, Juanchito. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante, de hecho. Solo tiene el primer ataque de la flecha. Tiene que guarecer los elefantes, me parece. Bueno, no. Micro viene ahí, Con los usar cómo los va el labardero persiguiendo al usar. Así que micro el usar alrededor del castillo. Bien migrado, Juanchito, No le tenía fe a mi hermano, te voy a decir la verdad. No tenía ni un poquitito de fe. Y mientras tanto, Valdivia desapareciendo. Dicen que es chileno. Dicen que es chileno por Valdivia. A ver si tiene... Bueno, tiene 16 balistas acá. No, amigo, tremendo. A ver si el arquero mata elefante. Creería que no, ¿no? Bueno, es que tiene una enorme cantidad. En este caso parece que sí. Pero bueno, lo desaparecieron a Valdivia, Lo desaparecieron. Ah, no tiene balística todavía, ok. Ok, claramente Juanchito necesita más elefante con balista. ¿Le queda oro? Ah, ok, tiene poco oro. Tiene sentido. ¿Reponer madereros? ¿Quién te conoce, no? Reponer maderero, ¿quién te conoce? Mirá lo que es esto. Uf, bueno, el pobre Valdivia me parece que está más para allá que para acá. Encima le va pegando a la derecha. Mirá, lo va pusheando a M-Tanque también. Ojo con Jesús, Puede no tener el conocimiento del juego de que tiene un agro el bengalí, pero juega fuerte, juega strong, juega bien, Mirá cómo lo va atrapando acá. Buena, buena atrapada ahí con los elefantes, me creo muy bien. Tiene más 3. Le faltaría química, quiero creer. A ver. No. Sí, le falta química. Le falta química. ¿Quién sabe? A ver, vamos a hacer esa pregunta, ¿Quién sabe por qué mirando el centro urbano? ¿Quién sabe por qué mirando el centro urbano? Bueno, en realidad no. Vamos a mirar el castillo. Tiene más sentido, ¿no? Sí. No le falta química. Le falta el más 3. ¿Quién sabe por qué mirando el castillo te das cuenta si le falta el más 3 o si le falta química? Es una buena trivia, Mirá, el hecho de que no borrara Tafirol. El hecho de que no borrara Tafirol lo va a morder en el culo ahora, ¿ves? Lo va a morder en la cola. Culpa de Juanchito, amigo. Lo hubieras borrado a Tafirol, tendrías un solo front ahora, amigo. Es por el rango, sí señor. ¿Las flechas no tienen fuego? No, no. Bueno, también, pero no, no es por eso. Es porque es lo que dijo el muchacho. Tiene que reparar ese castillo, ¿no? El más 3 de ataque te da rango. La química solamente te da ataque al castillo. Con lo cual, si miras un castillo y tiene más 2 de ataque, pero más 3 de rango. No, al revés. Más 2 de rango, pero más 3 de ataque. Es porque mejoró química y no el más 3. Es buena trivia, ¿no? Es buena trivia. Y ahora lo van a hacer popó. Claro, volvió completamente al partido Tafirol. Porque solamente requiere comida y madera su unidad. Está mal lo que hizo Juanchito ahí, amigo. A ver, el azul. Están haciendo popó ya. Uy, encima fue el elefante arquero. Hola, Nacho. Yo no estoy jugando en la partida. ¿Cómo estás, JC Mujica? Hola, Nacho. Yo no estoy jugando en la partida. ¿Por qué no, Mujica? ¿Por qué no estás jugando? Puedes jugar la próxima, tranquilo. Podés jugar la próxima, vos tranqui. Tiene que reparar ese castillo, amigo. ¿Tiene cuánto de vida? Tiene 220. Lo soplás y lo matás. Lo quiere matar al amarillo. Entiendo el propósito, pero...
Ay, 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 ay. Esto le va a jugar una muy mala pasada. Le van a bajar el castillo, mirá. Le van a bajar el castillo a Juanchito. Le empieza a sufrir fuertemente. Le empieza a sufrir un montonazo. Tiene 130 alianos, no está mal. Voy a tener un par más igual. ¡Tregua, Jesús! Le dice tanque. ¡Tregua, Jesús! ¿Ahora querés tregua que ya te mató? Le mató un montón de elefantes y ahora que ya lo mató dice... ¡Ah, tregua, tregua! No, amigo, ¿qué tregua? ¡Se lo popó, Jesús! Pulgar para abajo. Como cual César. Como cual César, pulgar abajo y la cabeza resbaló. Diría Nahue. Mira cómo pone una puerta de madera. Es un HDP. Puerta de madera hasta altura del partido. El azul va desapareciendo, ¿eh? M. Tangue me parece que va a tener que retirarse. Tiene algunos piqueros, pero... ¿cuánto más va a poder estar? Igual la cantidad de lanzapiedras que tiene Jesús lo hizo muy bien, la verdad, ¿eh? A ver si le gana los alabardas. Creería que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el rojo está medio desapareciendo. ¿Le propuso tregua al final? Ojo porque el celeste si lo mata al azul, ya llega al amarillo, ¿eh? Uy, lo van a hacer. Ve, ahí está. Pagará sus pecados, Juanchito. ¿Va a ganar Jesús, dicen? Malditos cobardes, dice Juanchito. Qué HDP, amigo. Cáguenle en la base el gris, que lo tengo acá. No, tremendo. Tremendo. Cobardes, le dice. Yo lo entretengo y no está haciendo nada. Qué HDP, amigo. Le pegó alta mentira a la gente. Igual, mirá la cantidad de arietes. Claro, ariete con alabardero guarecido pega un montón. Mirá lo rápido que borra todo. Y eso que es ariete cubierto, ni de asedio es. No es ni de asedio, ¿no? Tremendo. Ayúdame con Magician. ¡Ah! Son amiguis ahora, ¿eh? Pará, matalo. No los terminan, amigo. Los tocan un montón y nunca los terminan. Tremendo. Ojo, porque le van a bajar ese castillo. ¡Ay, qué dolor! Que le bajen el castillo. Y claro, el arete es buenísimo contra el elefante comalista. Aguanta un millón de tiros. Ok, le bajaron los aretes. Aguanta para contarla un día más, Juanchito, pero va a necesitar más centros urbanos, va a tener que volver al game. Increíblemente, Tafirol Plus volvió al partido, ¿eh? Increíblemente, ¿eh? Y del otro lado parece que hicieron tregua con el azul. Amarillo, uno. ¿Qué dice Metanque? Abro para ayudar contra el gris. ¡Todos contra Juanchito, dijeron! ¡Upa! Se armó la gorda, ¿eh? Mira, dice que no, Marco Babaste, no. ¿Qué? ¿Estás loco que te voy a abrir? Estás loco que te voy a abrir, amigo. Me vas a traicionar, pero seguro. Tiene que jugar con mucho cuidado con esos elefantes, porque tiene pocos. Tiene que guardarlos, jugar tranquilo. Mirá los cañones así que tiene el amarillo. Saca a los aldeanos probablemente a meter un centro urbano acá. Ah, ok. Le falta piedra, seguro, ¿no? Sí. Cero de piedra. Necesita más establos también, seguramente. Bueno, la parte de arriba... Ok. Quiere terminarlo a tanque. Quiere terminarlo a tanque. Para mí está correctísimo lo que tiene que hacer. Tienen que matarlo a tanque, está perfecto eso. Tienen que terminarlos a poco, ¿no? Pobre Juanchito, le hicieron 8000 contra 1. Mira el amarillo y el púrpura, me parece que son amigos, ¿eh? Me parece que son amigos. Igual, bueno, por lo menos vamos a tener a uno menos ahora con Magician Valdivia. Es que tiene todos los lanzapieras parados acá adelante, ¿no? Si lo usara atrás estaría mejor. Pero bueno, de cualquier manera va a estar bien. Ojo con los alabardos que van a salir en cualquier momentito. Paso por el costado entonces. Ok. Ah, está metiendo Nagro, mira. ¿Quiere pasar por acá? Quiere pasar por el medio, me parece. Como hacer una línea recta hacia el gris. Está metiendo algunas arquerías. Ojo porque creo que va a cambiar a guerrillero de élite. Claro, están todos jugando alabarderos. Todos están jugando alabarderos. No está mal jugar alabardero, ¿eh? ¿Qué tal? Ojo porque Magician tiene solo 26 de población nada más. Si lo pusieran un poquitito más, debería poder matarlo. ¿Tiene Magician todavía? Ah, tiene 13000 de madera y comida bastante todavía. Le entró. Difícil, ¿eh? Tiene... ¿Cuántos alabarderos son? 97 alabarderos tiene Marco.
imposible, muy difícil. Por lo menos no tiene ariete, con lo cual Juanchito debería poder pegar y correr acá. Quiero creer. Pasa que tiene user, ¿no? El user claramente ahí no ayuda mucho, que digamos tampoco. Cuidadito con los... ¡Ay! Los tiene tan cerquita. Me parece que lo van a jejear a Juanchito, Me parece que es el fin de Juanchito en el partido también. Parece que Juanchito y Magician se nos van, Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo, dice Valdivia. Grandes palabras. ¿Serán las últimas palabras? ¿Serán sus últimas palabras? 50 arbalestas en cola tiene el azul. Y tiene una cola bastante grande, no me sorprende la verdad. Tiene una cola muy significativa. Pero me parece que 50 arbalestas en cola no. Tiene 50 en total y 19 en la cola tiene el azul. Es normal. 19 en la cola creo que la mayoría de los jugadores pros tienen. A ver, al lavardero acá muriendo nomás. Parece que va volviendo al game Juanchito. Bien. Se libró muy bien Juanchito de la presión de Marco Van Basten, Vamos a ver si pelea Marco Van Basten contra el Púrpura. Parece que sí, ¿no? Es que el Púrpura es el que está en el medio, ¿no? Tendría sentido que el amarillo y Juanchito le peguen los dos al Púrpura. Ahí terminan de matar al... Mirá, tiene 13 de población, de los cuales están los 13 adentro de ese centro urbano. Oficialmente Magician Valdivia está out del partido, señores, dejándonos solamente 5 jugadores más, Nos deja solamente 5 jugadores más. Así que le pegó a la casa sin querer. Hay que ver, Ahora, ¿pidieron tregua, amigos? Cagones. ¿Pidieron tregua, manga de cagones? Está mal, Pero bueno, el rojo no se retiró. Mira, tiene 0 pop. Tiene 0 de población y no se retira, pobrecito. No puedes linkear, quiere pasar recursos. No muere nunca, Magi. ¿Será Magi? No, no, creo que no. Acá le mataron un montón al pobre Marco Van Basten. Que, increíblemente, mira, le quiere ir directo al gris. What the fuck? ¿Por qué no le pega al amarillo que lo tiene al lado? Le va derechito al gris que tiene 1.000.000 de guerrilleros de élite ahora. F, te iba a dar madera. Ah, no se puede deslinguear. Bueno, ¿tiene mercado igual? No tiene mercado, no puedes deslinguear igual. No puedes deslinguear igual. Y de a poquito nos van quedando solo 5 jugadores. Solo 5 jugadores. Ojo, porque tiene un agro acá adelante, Ahora, increíble que le estén haciendo el 3x1 a Juanchito, Increíble el 3x1 a Juanchito. Deslinguear es pasar recursos. A ver, creo que va a poder bajar capaz que por lo menos uno nagro. Eso ya sería muy importante. Ok. Ok, le baja uno y el otro se lo deja medio en coma. ¡Mirá, micro un guerrillero! ¡No! Micro un guerrillero casi le baja el onagro con un guerri. ¡Qué grande, amigo! Juanchito micreando ahí. Grande micro. Y ahora, bueno, para mí el celeste se tiene que pelear con el azul, porque si no van a estar para siempre ahí. No creo que quiera esperar al fin del game, ¿no? Tienen que aprovechar ahora a Jesús, de hecho, porque M-Tanque tiene en muy lejos los arbalestas. Tiene todo el sentido del mundo que Marco Van Basten y Tafirol se estén peleando acá a la derecha. Mirá cómo tiene los guerrilleros pusheando por acá a Juanchito. Pero Jesús tiene que aprovechar la ventana de tiempo, amigo, entrale. Igual, creo que está esperando a mandar todo hacia allá. Creo que tendría sentido. El naranja creo que está muerto. Le ganó Gaia. Esencialmente le ganó Gaia. Perdió contra los árboles. A ver. Ok, gran catea lavardero. Tafirol sigue ganando esas peleas. Los guerris de Juanchito van pusheando y pusheando tranquilamente. Eso que tiene inglés, ¿no? Estoy listo, mira. Estoy listo. Y ahora le va a pelear. Creo que M-Tanque debería desaparecer ahora mismo, Creo que M-Tanque debería desaparecer ahora mismo. Por un lado los guerris de Juanchito. Por el otro, el ejército más fachero que vi en mi vida. Mirá lo que es ese ejército, amigo. Mirá lo que es ese ejército.
tremendo ejército. Ojo con el onagro, porque hay un estrecho camino. Un solo onagrazo le puede matar todo a Juanchito, ¿eh? Ojo, Juanchito. Va a tener que volver ahí, ¿eh? Va a tener que volver a ver si usa el elefante con balista. Parece que vuelve nomás. Ok. Empezó la guerra. Empezó. ¿Va a poder sobrevivir M tanque a esto? Tiene que mandar todo para arriba ahora, ¿eh? Pasa que tiene el onagro, los dos onagros abajo. Ojo, porque lo van a borrar de una manera nunca antes vista. Mirá lo que es esta. Es tremendo, le quiere pegar con los Garrys. Va a tener que volver por acá Juanchito. Ya perdí el elefante como lista y ahora es tiempo de volver. El onagro tiene 8 más 1 de rango. El Garry tiene 8, lo cual el onagro es más. ¡Wow! Este push. Este push. Terminó la tregua. Terminó la tregua, pregunta. Cuando tiene 80 elefantes en la base. Terminó la tregua. Qué HDP, amigo. Y acá se siguen peleando con el alabardero. Si no, no se va a jugar el otro mapa. Y tiene un poco de razón, amigo. ¿Cuánto va este mapa ya? ¿Cuánto va este mapa ya? A ver. Ni siquiera sé, amigo. Ay, la puta madre. 1 hora y media de game. De tiempo real. 2 horas 40. Ah, tremendo. Aunque podemos tener a Nacho casteando. ¿Qué? ¿Podemos tener? Opa, ¿qué? Hasta mañana, sí, y puede ser. Pero no, no me van a querer torturar de esa manera. ¡El azul le va al amarillo! Aceptó que va a morir y quiere matar al amarillo antes de morir. ¿What? Sacrifica. En realidad creo que igual sus arqueros no iban a ayudarle mucho ahí atrás. Con lo cual dice, ah, sí, me vas a matar a mí. Bueno, yo voy a matar al amarillo. Y el amarillo dice, ah, sí, me voy a matar al rosa. Increíble. Y mientras tanto Juanchito aprovecha para matar al rosa. Brutal. Brutal. Bueno, murió mi tanque prácticamente. Y ahora voy a hacer la encuesta de ver quién va a ganar. Ahora realmente no sé quién va a ganar, ¿eh? ¿Quién gana la partida, amigos? No, buenísimo. A ver, Juanchito, Jesús. Tiene un nombre poderoso, ¿eh? Marco. Van Basten. Y Tafirol Plus. Arranca la encuesta, señores. A partir de ahora quiero saber tu opinión. Básicamente, Metanque está muerto. No va a tener aldeanos, con lo cual solamente arqueros no van a ganar un partido. Increíble, el push del celeste es magnífico. Y acá, mientras tanto, muchos Garrys, algunos elefantes con balista. Tienen que tener cuidado igual para no regalar los elefantes. Mirá cómo le pega el elefante con balista, una locura. Y ahora creo que no va a cometer el mismo error Juanchito, ¿no? Paso nomás por tu base igual. Se lo estoy pasando, amigo, vos tranquilo. No tiene un solo aldeano, pobrecito. Tiene cuantos 32 arqueros acá a la derecha, un agrazo no conecta. Ok, algunos alabarderos acá abajo. ¡Vamos, Juanchito! Ahora abajo. Claro, Tafirol Plus está un poco al horno, ¿eh? Tafirol Plus está un poco al horno. Por ahora parece que Jesús es el más votado, ¿eh? Jesús es el más votado con 65%. Y tiene un papá poderoso. Yo tampoco votaría en contra de él, me parece, ¿no? Después te meten tremendo juicio. ¿Te imaginás, amigo, en las puertas del cielo? No, no entraste. ¿Por qué? ¿Porque le pegaba a mi mujer? No, eso ni lo vi, pero... ¿votaste en contra de Jesús? En un show match. Sos un forro. Derechito para el infierno. Don Barbas te manda de una. Sin escala intermedia. Tremendo. Ariete de asedio para adelante. Y ahora va empezando a pujar. Me encanta ariete de asedio ahí también, ¿eh? Parece que... Bueno, el azul murió. Quedan 4 nada más. Los 4 que podés votar. Vamos a ver, ¿eh? Creo que Tafirol desaparece pronto. La gran pregunta es si Jesús le va a ir a Marco Van Basten o si le va a ir a Juanchito. Subestiman al Gemer. Si lo llevara yo, mamá. Me encanta la expresión esa, amigo. Si llevara yo al Gemer, mamá. Gran. Ok. Ojo, porque aparentemente le fue a Juanchito, ¿eh? Aparentemente le fue a Janchito. Marco Van Basten tiene solo 50 pop. Para pensar, ¿eh?
Vuelve con los Gerry, Juanchito. No lo pudo borrar a Tafirol. Tafirol es inmortal, amigo. Tafirol es inmortal, ¿eh? Podría poner otro centro urbano, Juanchito, ¿no? ¿Cuál tiene? Dos, está bien. ¿Quién te conoce reponer maderero? Sí, con elefante con balista. Nunca, creo que nunca en mi vida vi elefante con balista contra elefante arquero. Creo que es la primera vez. Parece que no es malo el elefante con balista, ¿eh? Pero claro, necesitas más. Usar adelante y elefante con balista atrás debe ser muy bueno. Es un gran combo. Uy, le mandó caballería ligera hacia la izquierda. El problema es que tiene tanto guerrillero de élite que no va a tener espacio poblacional para meter a Labardero u otra cosa. ¡Ay, le matan la eco! Buena jugada de Jesús. Buena jugada de Jesús, ¿eh? Igual perdió los elefantes con balista Juanchito. Tiene pinta de estar un poco al horno. Ay, ay, ay. Claro, caballería ligera me parece que va a poder atrapar ahí los elefantes con balista. Y los va micreando mucho, Juanchito. Buena micro, Juan. Pero bueno, perdiendo los elefantes con balista, ¿no? Aprovecho para preguntar, ¿hay alguien de Argentina en el chat? Y si es así, ¿alguno de ustedes sabe cómo importar café? ¿Ilegalmente o legalmente? ¿No importa? ¿Hay alguna manera de importar café? Si tiene alguien alguna idea y me quiere mandar un mensajecito por Discord, me ayudarían un montón. Importar café de Brasil sería la idea. Y revenderlo, ¿no? Como idea. Y viajó todo al pobre Jesús. Jesús va reponiendo. De hecho, reponiendo de bastante lejos. ¿Eso mismo estaba pensando? ¡Ah, pueden hablar! Machilla, nos tendremos que haber unido contra Jesús. ¡Ah, pueden hablar en el spec chat, mira! Bueno, mató la caballería ligera. Una pena. Podrían haberse unido contra Jesús, porque ahora está difícil. ¡Uy, la cantidad de establos que está poniendo! Jesús creo que es el gran favorito, ¿eh? Me parece que Jesús es el gran favorito acá. Nuevo emprendimiento, traficar café. Y bueno, mejor que traficar... No sé. Seres humanos, supongo. Es café. ¿En Colombia exportamos solo coca? Bueno, pero... Diferente bebida, mismos métodos, ¿no? No sabía que... Que bueno, en fin. Le gustaba el refrigerante exportar en Colombia. No me hubiera enterado. ¿Por qué no ataca a Marco? Mirá cómo pega toda una vuelta por un pasillito horrible para llegar a Juanchito de una, siendo que tendría acá a la derecha a Marco Van Basten, que lo puede borrar muy rápido. Tiene 60 de pop, Marco, ¿eh? A ver si le puede. Esa cantidad de guerrillero de élite es macabra. Machito, saludos. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Un abrazo enorme. Paribas. A ver si le mata a los elefantes. Es que no se los llega a matar, me parece. Acá. Bueno, ya le mató todos los aldeanos a Juanchito, ¿no? Va a tener que reponer al aldeano, me parece, porque tiene solo 86. Es que acá, claro, en vez de mandarlo por un pasillito hacia la... Estoy cansado, jefe. Qué HDP, amigo. Qué HDP, estoy cansado, jefe. Qué grande. Encima viene con el Labardero abajo por acá, Tafirol Plus, eh. Estoy cansado. Qué grande. Pasa que claro, acá... Uy, me parece que sí. Le van a borrar todos los guerrilleros de élite. Yo creo que el próximo en morir es Juanchito, ¿eh? Hizo un gran partido igual. Pero... sufrido. Sufridísimo, de hecho. Y no está metiendo más aldeanos. ¿Cuántos recursos tiene Juanchito? 5.000 de comida, 2.000... Perdón, 2.000 de comida, 5.000 de madera. No es como si tuviera gran cantidad de recursos tampoco, ¿no? Perdiendo un par de elefantes acá, Jesús. ¡Upa! Le manda todo a Marco. Me parece que va a desaparecer Marco, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Muere primero Marco o muere primero Juanchito?
Y Juanchito podría haber quedado segundo si hubiera matado al Púrpura cuando tuvo la chance. Me canso de decir que siempre hay que terminar a uno antes de ir al otro. Sí, su error fue dejar vivo al morado, totalmente, sin lugar a dudas. Y es que cuando son pocos, no hacen daño. Cuando son pocos, los elefantes con balista prácticamente no tocan a los scouts, mira. Le hace casi nada de daño. Es tremendo. Tiene que juntar más, si no la puede pasar muy pero muy mal. Ok, quiere pushear acá, le va borrando un centro urbano a Marco Van Basten. Que de a poco va juntando mucho. ¿Por qué deja a los elefantes acá, no? De a poco va juntando mucho ejército. Ojo porque le van borrando por acá los lanzapiedras. Tafirol MVP total, ¿no? Así recupera Juanchito. Va a tener que meter más aldeanos, eso no tengo duda. Y si no, está el horno. Tiene solo 63 aldeanos. Acá le va pegando desde atrás Marco. No lo deja pasar, ¿eh? No lo deja pasar. ¿Volviste a los vivos, Nachito? Todos los días va a haber directo ahora. Si no estás suscrito, suscribite. Todos los días va a haber directo ahora. Sí, señor, tal cual lo escuchaste. Ojo tú de piojo acá abajo, caballería ligera. Borrando una gran cantidad de caballería ligera, de hecho, ¿no? Ay, manda los húsares para afuera, Juanchito. Ok. Ay, le pega a los lanzapieras que estaban bajando a Marco. Uy, se pega un tiro en el pie Juanchito acá. Él quería que esos lanzapieras estén vivos para matarlo a Marco, amigo. Los va bajando. Upa. Lo van pushando acá igual, ¿eh? Y ya con esa cantidad de lavardero y arete me parece que Juanchito debería ser el próximo a desaparecer. ¿Cuánto está el KD de Juanchito? ¿Por qué viene Tope Score? KD de Juanchito, 2027 a 948. No, una locura, ¿eh? Ay, le pifió el tiro. Pero con tres osaritas va a ser difícil. Uy, el push de Marco. Lo van borrando al pobre Jesús también. Caballería ligera que va cayendo. Guerrillero de élite por ahí también. Uf. Juanchito no lucha por la victoria, lucha por el honor. Y está un poco muerto, amigo. Está un poco muerto, no te voy a mentir. Creo que serían los instantes finales de Juanchito en el partido. Y a partir de ahí tendríamos solamente tres jugadores más, ¿eh? Sí, sí, Juanchito está completamente al horno. Yo no entiendo los que hacen treguas en estos juegos. Y un poco se entiende. Quieren ganar. No sé si es lo más honesto del mundo, pero... pero quieren ganar. Ok. ¿Va a ganar el morado, decís? Puede ser, ¿eh? Solo sé que Juanchito está out. Y arriba... yo creo que... a ver, para mí todo depende de cómo la juega. Si Jesús aprovecha que Juanchito está muerto... no, tiró el GG, de hecho. Y mata al amarillo rápido, Jesús la gana tranquilo. Si Jesús no mata al amarillo rápido, va a estar al horno. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta que le van a tener que hacer 2x1. La va a pasar muy mal. Yo creo que tiene que irle full al amarillo y derrotarlo. Pero de una. Juanchito perdió. F por Juanchito, por favor, en el chat. Nacho F en el chat, por favor. Nacho F en el chat. Para mí Marco acá pierde, ¿eh? Tiene... ojo, porque igual la gran cantidad de caballería ligera de parte de Tafirol es importante. Acá podría poner como una casita, ¿no? Para que no pase más. Es que Jesús trae army de la loma del Tujes. Es cierto, sí. Manda arquero acá. Mirá de dónde manda arquero. No, es tremendo. Mirá el camino que hace Jesús. Literalmente abrió las aguas. Ese era Moisés, ¿no? Joimés. Pero bueno... mirá el camino que hace un elefante arquero para llegar. Claro, llega acá semi-muerto, ya cansado. Más cansado que Juanchito. Y no, metete unas arquerías adelante. Madera no te falta, mete arquería adelante, Jesús. Igual, bueno, para mí Marco va a desaparecer. Para mí Marco desaparece, ¿eh? A ver si mete una arquería, por favor.
quedan 3 nada más, señores. Voy a encerrar la encuesta y ahora debería... vamos a ver, Ahora debería Jesús, Marco Van Basten o Tafirol. Para mí Tafirol es el más épico hasta ahora, Porque sobrevivió algo que no debería haber sobrevivido para mí. Lo van borrando a Marco. Marco va quedando bastante afuera. Solo caballería ligera y alabardero. No es tan importante eso, Ponete unas arquerías adelante. ¡Jesús! ¡Por favor! Él tiene linda cantidad de cuarteles y arquerías, Marco, pero me parece que va a desaparecer su eco. Tiene solo 42 de población. Esto transformaría el partido en un 1 contra 1, Eso transformaría el partido en un 1 contra 1. Tafirol, mientras tanto, le está pegando las casas aleatorias del mapa. Me parece muy bien. Sí, amigo. Se cagaron de risa, pero Tafirol MVP total. Encima... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Para! ¡Eso cambia todo! ¡Eso cambia todo, Eso cambia absolutamente todo. ¡Es un genio! No, yo ya no apuesto por Jesús, Yo ya no apuesto por Jesús. ¿Cuántos recursos tiene? Mirá, Jesús, oro, 650. ¡Ah, amigo! No. No. Para mí Tafirol MVP total, No lo puedo creer. Dejó un mercado Juanchito y lo está aprovechando. No lo puedo creer. Eso cambió toda la partida. Y yo creo que lo que tiene que hacer Tafirol ahora es walear como loco, como está haciendo acá a la izquierda, y jugar de frente con Franco Paladín, amigo. Jugá Paladín. Si tenés oro infinito, tiene que jugar Paladín. What the fuck, mira, Jesús se da cuenta del comercio. Jesús se da cuenta que está comerciando, amigo. What the fuck. Ay, no lo puedo creer. Tiene que meter Paladín, por el amor de Dios. Mete Paladín, tiene un montón de comida, un montón de oro ahora. Sigue metiendo carreta de comercio a lo loco. Qué brutalidad. Qué brutalidad. No, para mí ya no gana Jesús. O sea, yo prefiero un Franco con oro infinito que un bengalí con oro escaso. Para mí viene muy bien parado acá. Muy bien parado viene Tafirol. Necesita tiempo igual. Tiene 185 de población. Va a tener que deletear a algunos aldeanos. Tiene 1800 de comida. Está metiendo caballero, así que está haciendo las cosas bien. No sé si está mejorando Paladín. Acá. Mejorando Paladín. Tremendo. Se lo va a comer, Se lo va a comer. Inteligentísimo lo de usar el mercado. Creo que no se me hubiera ocurrido, Muy bueno. Claro, acá lo ideal es deletear todo lo que te tapa espacio. Ese establo, este taller, todo lo que te saque espacio para el mercado. Deletearlo de una. Y ahora va a tener que meter full Paladín. Y yo creo que full Paladín gana esto, Me parece que Full Paladín le gana eso. El amarillo no murió. ¿What? ¿El amarillo está escapándose para arriba? ¿Abrió un... ¿Qué? Encima metió una casa y un mercado, como para que no se dé cuenta ni a palos. Está metiendo un centro urbano. Marco no murió. Qué hijo de puta, amigo. Tiene que meter Paladín urgente, Tafirol, Paladín urgente, amigo. Más Paladín. Deleteame aldeanos. Qué brutalidad. Yo no puedo creer que se escapó Marco. ¿Cómo hizo? La gran escapatoria. What the fuck. No me quemes. No me quemes. Qué HDP. Yo no puedo creer. Establo, bueno, saliendo ahora sí full Paladín. De nuevo, para mí Tafirol tiene todas las de ganar, Mientras meta full Paladín, tiene todas las de ganar. Marco, matemos a Tafirol. Es re tramposo. Bueno, le dice Marco. Bueno, le dice. Qué hijo de puta. Claro,
¿Qué le va a decir? ¡No! ¿Y se le va a poner a Jesús en contra? ¡No, ni a palos! Si Jesús quiere, lo borra, lo sopla y lo borra. Obviamente Marco va a decir, sí, amigo, todo lo que quieras. No, sí, después del partido, sí, te mando $20 al PayPal. Sí, quédate tranquilo. ¡Qué HDP! Sobrevivió como una cucaracha total. Total. Igual, ojo, para mí Tafirol, de nuevo, es el que va a ganar esto, ¿eh? Brutal. Y sigue teniendo comercio a full. ¿Cuánto le da cada carreta? 37 de oro. Ay, ay, ay. No, brutal. Es un genio, amigo. Es un genio. Este tiene mercado. Mira, este también. Ay, no sé si decirlo en voz alta. Lo digo en voz alta, no. Pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Saben a lo que me refiero, pero no lo voy a decir en voz alta, ¿eh? No lo voy a decir en voz alta, nunca sabés, ¿viste? Son todos chotos acá. Tremendo. Míralo, matándole lo adelante, lo lanza piedras también, ¿eh? Y le borró todo. Bien por Tafirol. Amigo, Tafirol de muerto a principal probable ganador, ¿eh? Sí, amigo, lo metes a Tafirol a la Red Bull y te la gana. No, tremendo. Mirá, metió muralla fortificada. Brutal. Claro, para que no le entren al comercio. Ok. Y ahora lo que tiene que hacer es meter muchos establos adelante. Me encanta lo de Tafirol, está muy bien hecho. Pasa que claro, hasta que llega el celeste tiene que matarlo. Primero esta base forward. Después probablemente matar a Marco Van Basten, que tiene los aldeanos ahí al lado del... al lado del camino del celeste. Y después tiene que caminar todo esto hasta la base del celeste, ¿eh? Brutal. Pasa que claro, Jesús no puede meter... no puede seguir metiendo mucho elefante arquero para siempre. Tiene 60 de oro nada más. No sé por qué está metiendo al lavardero. Amigo, tenés paladín franco. Tafirol, tenés paladín franco. Metés full paladín. Por el amor de Dios, meté full paladín. Pero tiene que juntar también. Ese es el problema. Va a tener que juntar. Recién te engancho. ¿Cómo está J. Whistle Banes? Te mando un abrazo grande. Grosso total, grosso absoluto. Lindo tenerte por acá, querido. Maratón de lives para que lleguen a Nacho a la Red Bull. Y sí, amigo. Y sí. Uno nunca cumplió el sueño por estar acostado en la cama. Ok, está metiendo más paladín. Eso ya me deja más contento. Tafirol Plus. Le bajó la casa al final, pero no le bajó el mercado. Está rehumeando. ¿Cómo puede ser que Marco Van Basten está rehumeando, amigo? Era acá. Mira, igual paladín al alabardero es buenísimo. Porque mientras le disparan al paladín, el alabardero hace muchísimo daño de bonus. Está perfecto meter un par de lavarderos ahí también. Muy bueno. Increíble. Acá tendría que deletear, o sea, todo. La casa, los establos, la universidad. El resto lo tiene bastante libre igual. Yo no sé si no puede ir y reparar el mercado. Creo que no. Capaz que si se pone de aliado lo puede reparar. No estoy seguro. Chat, ¿alguien sabe si él se pone de aliado al gris, puede reparar el mercado? Pusheando Tafirol, ¿eh? El amarillo está volviendo a poner otro centro urbano más. Tiene madera acá a la derecha también. What the fuck. Tremendo lo de Tafirol, amigo. Estaba muerto Tafirol. ¿Se acuerdan lo que era Tafirol? Estaba muerto Tafirol. ¿Cómo puede ser? Ay, le encontró acá a la derecha. Claro, le falta encontrarlo solamente arriba. Le está bajando el mercado. Con lo cual el caminito lo va a llevar hasta Marco, pero va a ser difícil. Acá a la derecha le mató todos los aldeanos al pobre Marco. Creo que sería increíble hacer eso, ¿eh? El alabardero franco no es de lo mejor, ¿no? ¿O es ok? Ah, tiene todo. Sí, es ok. Tiene un gran bonus, pero no es malo.
qué es lo que va a hacer acá. Le bajó el mercado, igual le metieron muro de piedra. Creo que quiere terminarlo al amarillo y no lo está encontrando. Es un buen punto ese. Creo que no lo está encontrando, claro, porque lo separa una muralla, ¿ves? Quiere ir hacia el amarillo, pero no puede. Sabe que el camino lo lleva para allá, pero no puede porque tiene el muro de piedra del celeste en el medio. Cuidado con los alianos, que no te los snipeen. Sé que ahora, claro, la jugabilidad es full. Deleteame la universidad, por el amor de Dios, y esta casa también. Ahora la jugabilidad es meter full paladino. La próxima con límite de tiempo, ¿no? Puede ser, pero siento que Forest Nothing está hecho para este tipo de partidas al mismo tiempo, ¿no? Me quiere abrir con paladín el muro de piedra, what the fuck. O sea, el Forest Nothing se presta a esto, ¿qué esperabas? Esta partida va a ser más larga que la de Rubenstock. Puede ser, ¿no? Puede ser. Mejoró muralla fortificada, Marco, ¿eh? Al horno. Creo que el combo paladín y... paladín y alabardero es buenísimo. Pasa que tienen que agregar cuarteles y están los más adelante. Y mandó los aldeanos a Firol, pero los perdió. Forest Nothing, 2 horas no rush. Esa es rica, ¿eh? Está buena. Acá, ok, le bajó el lanzapiedra, sigue mandando para adelante. El tema es que, claro, están los dos mega lejos uno del otro. Y mientras tanto pelean en el medio, entre comillas. Con lo cual, solo el largo plazo va a poder decir, supongo. Bueno, la verdad, lo va apoyando con todo acá. Es verdad, todavía hay más árboles. Hay más árboles de que no árboles, ¿no? Mira lo que es. Mira lo que es el mapa. ¿Cuántos árboles? ¿Cuánta madera creen que hay ahí? En lo que seleccione. 55.000 de madera en ese cuadrado. Ok, Tafirol todavía tiene el comercio, así que todo viene bien. Mientras tanto, Jesús lo que hace es básicamente vender madera como loco, me imagino, como un maníaco. Tiene 2.000 de oro, ok, debe haber vendido comida y oro y madera. Ahí está poniendo establo y cuartel adelante. Claro, es lo que tiene que hacer, porque si lo mandás de tu centro urbano demorás 1 millón de años en mandarlo. Es un problemón. No entiendo para qué agarra madera, Marco, tiene 6k. Es que necesitas madera para venderla, ¿no? Al fin agregando más establos acá a la derecha. Marco tiene 50 aldeanos, ojo porque de a poco, ¿eh? Romper el mercado al gris así le cortás el oro al violeta, le dice Marco. Ok. No sé cómo va a llegar al mercado, pero la idea es buena. Eso intenso. Ah, eso intento. No va a llegar igual. Bueno, de a poquito Tafirol tiene estable cuartel adelante, ¿eh? Así que estamos más tranquilos. Uy, guerrillero delte contra paladín franco. Tiene sus pequeñas limitaciones, me parece. ¿Sabandija ese Marco? Sí, sabandija total. 190 pop. Mirá, 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 mirá cómo cortó hasta el fin del mapa para meter un mejor mercado. Sensacional, amigo. Muy bueno. Deletea los markets, espectáculo. ¿Algunos depositaron un mercado muerto? Estoy loco. O algunos que depositaron un mercado que ya no existía, ¿no? A ver cuánto devuelve, 61 de oro. Qué grande, amigo. 61 de oro por carrera. No, ahora va a estar una locura esto, ¿eh? ¿Cómo estás, Sergio Becorta? ¿Todo bien? Te mando un abrazo enorme. Lindo estar de vuelta con ustedes, de verdad, ¿eh? No saben el honor, lo hermoso que es estar en comunidad de nuevo. De verdad lo digo. Extrañé streamear y contar con ustedes. Muchas gracias por estar, por la buena onda. De verdad, los amo. Me hacen muy bien. De corazón lo digo. A ver si va a meter cañón de asedio o ariete. Puede ser, cualquiera de las dos. Cambiando arbalesta. Me parece que se quedó un poco sin oro. Si no, el cambio a la arbalesta no tiene tanto sentido. Ojo, porque está borrando, ¿eh? Ojo con Tatito. Con Tatito Plus. Mucho cuidado, mucho ojo. El lanzapiedra atrás lo va borrando. Quiere bajar ahora el castillo. Podría meter igual algún...
Nosotros te extrañamos a vos, Nacho. Y dice Jorge, un abrazo enorme, Jorge. Gracias por las lindas palabras. Te juro que los extrañé muchísimo, ¿eh? Gracias, Juanse, por estar. Te agradezco mucho, de corazón, amigo. Nachito, va a sonar raro quizás, pero te quiero mucho y me alegra que hayas vuelto. No sabes cómo te extraño. Qué grande, amigo. No, de verdad, me hace... Me calienta el alma, me calienta el corazoncito poder volver a estar con ustedes, chicos. De verdad lo digo. O sea, extrañé mucho streamear. Tenía un pico de demanda de laburo muy alto, muy grande, con lo cual no me dejaba streamear, pero no significa que no es porque no quería. Es simplemente porque no me daba el tiempo, ¿viste? Hay veces donde el tiempo te falta. Le bajó el castillo. Ojo con Tatfirol Plus. Y de a poco va a ir agregando a Labardero para ese Marco Van Basten, me imagino, ¿no? Sigue rebumeando. Porque no sé si... Bueno, en fin. Es raro que hayan hecho una alianza, ¿no? Faltando tres. Es como... Faltan solo tres, amiguito de Leish. Mirá cómo pone más cuarteles ahí atrás. Va a cambiar a Labardero probablemente el celeste. Mientras tanto, perdiendo todo. ¿Cómo está el KD? Acá. Mira, Tafirol Plus 1270-1593. El Jesús de la gente 1850-1088. Pasa que regalando bastante ahora, ¿eh? Me gusta que tenga cañón de asedio. Podría tener 5 o 6, ¿no? En Fuera de Notting, cuanto más mejor. Para bajarle todo rápido. Lo atrapa bien, lo atrapa bien. ¿Por qué no comercian? ¿Pueden hacer un camino más largo el morado? Ah, es que no puedo. Creo que no puede hacer un camino más largo el morado. Creo que está en el lugar perfecto, la verdad, Tafirol Plus. Y ahora tiene que borrar al amarillo, ¿eh? Tiene que seguir avanzando Tafirol Plus, borrarle ese muro de piedra y matar al amarillo lo más rápido posible. Porque ahí se vuelven uno contra uno. Y el uno contra uno contra Jesús le va muy bien, ¿eh? El uno contra uno contra Jesús le va espectacularmente bien. Así que una vez que borra el amarillo debería estar muy bien parado. Tafirol podría abrir hasta el... Sí, podría. Podría. Pero él no lo sabe, ¿no? En teoría. Nacho, eres el mejor. Es re lindo verte aquí otra vez. No seré muy activo en tu canal, pero cada video y cada cosita se disfruta mucho. Y sobre todo, si eres tú. ¡Pah! Gracias, querido Alex. Te mando un saludo enorme de corazón. Te agradezco las lindas palabras. Hermoso estar contigo. Grosso total. A ver si lo spotea arriba. Pasó muy cerca Tafirol, ¿eh? No lo vio. Igual se debe imaginar por dónde está parado con el onagro, mirá. Lo quiere abrir. Lo quiere abrir con el onagro a la derecha. Así que sabe que está por ahí, ¿eh? Sabe que está por ahí. A ver si lo va a abrir ahí con el onagro. Es buena estrategia de parte de Tafirol. Me encanta. Me parece excelente. Tiene un par de cañones ahí en el medio. Sigue con los 200 popos que está jugando fantásticamente bien Tafirol. Está cambiando a Labardero, mira. Pero terminan todos jugando a Labardero, ¿no? A ver, ahí pone una casa ahí aparentemente para poder volver a cerrar. Le termina bajando igual el atea. No, ojo en el onagro que no termine bajándolo. Buena, abierta. Ay, 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 le borró el onagro. Está abierto, creo, ¿eh? Está abierto. A ver si le termina pegando. Igual tiene una casa ahí atrás. No sé si está abierto acá a la derecha igual. Me parece que no, ¿eh? ¡Sí, está abierto! ¡Está abierto, está abierto! ¡Uy, está abierto! Le va a entrar. Le va a matar el onagro. Le va a terminar entrando. Brutal, al fin. Al fin le termina entrando a Marco Van Basten. Que va mandando algunos a Labardero ahí adelante. Pero mientras meta Paladín Franco, creo que ni a Labardero lo va a poder frenar. Ah, fue inteligentísimo para mí. Fue inteligentísimo. Ojo, porque ya tiene full al Labardero ahora Jesús, ¿eh? Y ahora no sé. Puede cambiar a Guerrillero de Élite. Puede cambiar a Lanzador de Hacha, ¿eh? Pensarlo en el Lanzador de Hacha es buena esa, ¿eh? Lanzador de Hacha podría ser una buena opción. Marco va perdiendo completamente toda la eco que demoró 800 años en volver a hacer. Y no sé si el Celeste... No, el Celeste va a querer retroceder. Y me parece mejor, ¿eh? Creo que si mandar adelante podría regalar mucho. Jugando muy bien Tafirol, amigo. Partidaza de Tafirol, ¿eh? Partidaza. Tienen que comprar castillos, puede ser. El Tafirol lo puede hacer, ¿no? Tafirol puede ser.
Porque tiene oro, así que puede comprar castillo tranquilamente. Lo va bajando el onagro que tiene arriba. Ojo porque le va a querer pegar y ahora full al lavardero. Tiene que tener mucho cuidado Tafirol para no regalar. Teniendo Hand Cannoneer. No está mal, pero va a tener que masear mucho. Le quedan solamente 13 aldeanos a Marco. Ahora le van a quedar... Ah, no, 13 dije. 20, 15, 16. Ah, es que mete muchos aldeanos muy rápido, por eso. Pasa que tiene que tener cuidado acá Tafirol, ¿eh? Hand Cannoneer está bien, pero tenés que meter un montón para que valga la pena. La cantidad de lavardero que tiene. Tiene 18 lavarderos, Marco, ¿eh? Lo echa si quiere. Ojo, porque perdió el push al final Tafirol. Y no lo pudo borrar a Marco, ¿eh? Hola Nacho, vi tu video del Build Order del Búlgaros. Lo probé y está espectacular. Me alegra que te haya gustado, amigo. Te mando un abrazo enorme. Qué crack. No puedo haber hecho un Build Order de Búlgaros. ¿Cuál era? Hice algunos. No me acuerdo cuál era nada más. Vamos a ver cuánto oro tienen. Ok. Marco 164 nada más. Jesús 369. Y Tafirol 4800 de oro. Podría comprar piedra tranquilamente. Y ahora tiene que poner edificios acá delante. Si no, la va a pasar muy mal. Pasa que, claro, está jugando full paladín contra full alabardero los dos. Y dos contra uno es un poco injusto, la verdad. Franco tiene... el Frank podría jugar escorpión. Creo que sí tiene escorpión pesado. Casi seguro que sí tiene escorpión pesado, ¿eh? Yo sabía que tarde o temprano le iban a ir con alabarda y no cambió a guerrilla. Puede ser. Igual estaría, hubiera estado bien cambiar a artillero manual también. Lo hizo bien. Pasa que claro, dos contra uno es difícil, chicos. Imagínense que no... No te da la población, básicamente. Campeón es una buena idea. Sí, sí. Campeón es una buena idea. ¡Ja! El builder desde cuando era... Cuando quise sacar lanzapiedra contra... ¡Qué loco que te acuerdes de cómo no podía sacar lanzapiedra contra Juan porque no sabía que los crepos no metían lanzapiedra! ¿Alguien más se acuerda de esa partida? Creo que sos el único que se acuerda de esa partida, ¿eh? Compró un poco de piedra Tafirol. Y está poniendo un castillo ahí atrás. Me parece bien. Claro, el lavardero contra el lavardero no es un lugar muy lindo para estar. Está metiendo cañón también. What the fuck es esto, mío? Ok, castillito entonces termina de subir. Se viene artillero manual, se viene el lavardero por acá también. O sea que no puede perder los artículos manuales antes demasiado, porque si no, es tremendamente malo. Okay. Ah, mira, tiene como 20 Hand Cannoneer saliendo de una sola arquería. Metiendo leva, eso no está nada mal. Pasa que claro, el amarillo ahora va a poder boomear, va a volver al partido. Esencialmente va a ser un 2 contra 1. Sí, lanzador de hacha creo que sería una hermosa unidad acá, la verdad. De hecho, tiene bastante oro Tafirol ya. Puede meter lanzador de hacha de élite. Bearded Axe, que le da uno más de rango. Y llegó a 125 población Marco Van Basten de nuevo, ¿eh? Ok. Bueno, va a jugar claramente artillero manual más alabardero. Es un gran combo. Es un gran combo. Creo que el lanzador de hacha era mejor. Sí, sí, sí. Correcto, nene. Pero alabardero y artillero manual no está mal tampoco, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que solo tiene, en fin, pocos castillos. Mejorando Chivalry. Ese le da
Le da a los jinetes. ¿Qué era lo que le daba el Chivalry a los jinetes? No sé si salía más rápido. ¿Qué era lo que pasaba? Creo que salía más rápido los jinetes, ¿no? El Chivalry. Bueno, los paladines, que lo manda para atrás mejor. Ok, otro establo va colocando por acá. Tafirol Plus. Y el amarillo va llegando a 200 pop de a poco, ¿eh? 130. Entrale al gris por abajo y cortale el comercio. ¿Por dónde? Claro, está preguntando por dónde crees que le entre. ¿What? Qué loco, amigo. Tienen un mastermind y un jugador. El celeste es el que tiene que meter el elefante, tiene que meter a la bardera adelante. Tiene que entrar. Pero el amarillo es el que le dice qué hacer. Ahora, peligroso, ¿eh? Porque te llega a decir, no, entrale vos tranquilo y de repente, pum, le manda a todos los salvadores a la base, lo puede jejear rápido el celeste. Ay, artillero manual contra elefante arquero no es ideal. Ok, está juntando artillero manual, Tafirol. Me gusta que tengan paladín adelante, pero va a necesitar más. Con claridad. ¿Cómo estás, Brian Gotes? Tanto tiempo, amigo. Tanto tiempo, Brian Gotes. ¿Cómo estás, querido? Está difícil, ¿eh? Está difícil seguir pusheando. No sé si quería, pasar por abajo. Increíble que no se toquen con Marco, amigo. Ok, ahora puede ser, ¿eh? A ver, paladín más artillo manual es muy bueno. Mira cómo mejoró Hardings para que tenga más vida el castillo. Me parece perfecto. Debería esperar los artillos manuales. Este hecho tiene un cañón de acero atrás también. Es que el artillero manual acá en esta posición es muy fuerte, ¿no? Está prácticamente solo contra el labardero. Cañón de acero atrás. Ojo porque quiere poner un establo adelante, pero falló miserablemente. Le van a poder matar a esos cuatro aldeanos tranquilamente. Un par de cañonazos. Así a los elefantes. Pasa que Jesús está mandando al... Mira. ¿De dónde viene el ejército? Insigne su base. Eso, su base está acá. O sea, tiene forward, pero aún así es muy lejos. No es más fácil sacar monjes. Es que el oro es bastante escaso, ¿no? Si el oro no fuera escaso, creo que monjes sería una excelente opción. Pero siendo el oro escaso, creo que no. Para Tafirol, que tiene comercio, podría meter monjes. Pero no sé si funcionaría. Creo que el franco es más fuerza bruta. ¿Qué caballería es mejor que la catafracta? Uno contra uno prácticamente todas, ¿no? Paladín, Boyardo, ¿cuál más? Lady. Son todas caballerías mejores que la catafracta. Ok, cuidado. Lancero este pario. A la bardero para adelante, a ver si puede terminar conectando algún tiro de cañón de acero. Igual, no sé si no regaló mucho paladín. Dentro de todo no está mal porque los puede reponer, pero... Perdió mucho paladín y reponerlo es una paja porque ahora tiene que volver a meter los establos ahí adelante. Termina conectando un tiro de cañón, pero perdió los artilleros manuales. Cuidadito. Uy, qué tirazo que le pegaron. Y le borran todos los artilleros manuales. La pasó mal, Tafirol, ¿eh? Uf. Sí, mientras se va a la otra vida, se lleva... ¿Cuántos artilleros manuales todavía? Y aldeanos. Okay, Hand Cannoneer. Increíblemente, Marco Van Basten ya tiene 200 de población, ¿eh? Mira, lo va a ayudar. ¡Ay, por Dios! Es que 2 contra 1 no va a poder, Tafirol, ¿no? No importa lo que haga, 2 contra 1 me parece que está muy al horno.
¿Estás peleando con el celeste un poco? ¡No me pegues, Marco! What the fuck. ¡No me pegues, Marco! Le hice por el primer nombre encima. Son mejores amiguis. Ok. Si termina conectando algo por acá, Tafirol. De nuevo, la única chance que tiene es borrar el ejército y matarlo a Marco. Rápido. De hecho, Jesús se queda bastante sin eco, ¿no? ¿Qué pasó con Jesús? Tiene solo 111. ¡Opa! Es la ventana de tiempo para Tafirol, ¿eh? Es la ventana de tiempo para Tafirol. Puede terminar subiendo. Tiene solo 110 de población, Jesús. Es momento de que suba Tafirol y lo mate al amarillo, creo. Es momento. Es el timing. Es el timing que tiene que tener. Me gustan los establos forward, me gusta mucho. La mejor unidad para matar trash, campeón. Sí. Campeón está es bueno. Me gustaría más lanzador de hacha que campeón, siendo honesto, porque tiene el rango, pero campeón estaría bien también. A ver si le va el amarillo. Creo que es la ventana de tiempo que tiene. Mira, el amarillo le manda el celeste. ¿What? ¿Lo va a traicionar? ¿O quiere que le abre por abajo para poder bajarle el mercado? No sé, Puede ser una traición también, Puede ser una traición de Marco. Uy. Ah, ¿what? Le van borrando mientras tanto los aldeanos. Puede ser una traición de Marco, O le va a decir, abrí con uno negro que yo le mato el mercado. Puede ser también. Mirá la cantidad de guerrillero delte que tiene. What the fuck, tremendo. 71 guerrilleros de élite. Y tiene solo 6 aldeanos. Uf. Tengo mi seguro ahí, amigo. Ah, mirá, lo sacó de ahí. Miles de murallas. Marco lo quiso traicionar. Mirá vos. Y ahora me parece que quedan 2, Quizás. Porque Marco tiene 160 de población. Qué brutal los guerrilleros de élite ahí caminando. Qué locura. Bueno. Tafirol, matemos a Marco. Pa. Upa, cambiaron alianza, Cambiaron a Lanfa. Cambiaron la alianza. Ojo, Jesús dijo que quedó segundo. ¿Perderá contra Tafirol? ¿O es una manera de...? ¿Perderá contra él o es una manera de...? Le quiere abrir. Marco se fue completamente derechito a Jesús. What the fuck. Pasa que Jesús está negociando con él, de cierta manera. Ahí va a entrar a un lugar donde no hay nada, Tafirol. Está negociando, ¿no? Dice, yo puedo quedar segundo, no hay problema. Quiere bajar la puerta para entrar, what the fuck. Yo puedo quedar segundo, no hay problema. Vos, matemos a Marco. Pero no sabemos si es verdad. Ok. Tafirol está llegando al puntaje de Jesús igual al mismo tiempo. Vamos, Tafirol, matemos al celeste. Entrale por la base del gris. Le dice lo mismo que le dijo al otro. Qué grande, amigo. Qué grande, Marco. Soy tu fan, Marco. Primero le habló a uno. Ándale por el gris. No le hizo caso y ahora le probó con el otro. Dijo, che, Tafirol, matemos junto a Jesús, amigo. Ándale por el gris. Qué HDP, amigo. Va juntando unidades ahí atrás. Qué HDP. Le va clavando un castillo adelante. Ojo con eso. No sé qué va a hacer Tafirol. Pero tiene una gran cantidad de paladines. Son 38 paladines. Le va borrando todo apenas sale. Y le sigue entrando a Marco. Marco solo tiene un total de 5 aldeanos. Va metiendo más, pero tiene solo 5 por ahora.
Ahí tiene los palas parados. Claramente un error de Pathfinding, ¿eh? Parece que cliqueó a la derecha y en algún momento se trabó y se trabaron los palas. Colocando el castillo adelante, ¿eh? ¿No le llegó el mensaje, decís? Soy tu fan Marco, amigo. Soy gran fanático de Marco. Ahora le va borrando todo, va mandando todo para adelante. Le abrió un lindo pasaje para el comercio, ¿eh? Buen comercio tiene. Me gustaría recordarles que todos, literalmente todos, sin excepción, a no ser que pase algo muy loco, miércoles y sábado vamos a tener partidas comunitarias, ¿ok? Si querés participar en alguna partida comunitaria, vas a poner exclamación comunitaria y ahí va a ser un chat en donde solamente voy a mandar el ID para jugar, ¿ok? Más nada. Es un grupo de WhatsApp en donde mandamos el ID de la partida para jugar. Todos los sábados y todos los miércoles vas a poder jugar si tenés ganitas. Normalmente le damos prioridad a los sponsors, ¿ok? A los miembros del canal. Pero siempre hay espacio para no sponsors también. Bueno, Marco va desapareciendo del mapa. Para. Que no se peleen hasta que desaparezca. O Marco vuelve y le pelean dos contra uno al Rosa y lo matan. O el Rosa tiene que terminar de matarlo al amarillo. No aguanto más el ida y vuelta, amigo. Me hizo mal al cerebro ya. Ahí tenemos artillero manual. Uy, le va a pegar. Y lanzador de hacha es buenísimo. Me encanta. Le borró todo al Jesús, ¿eh? Le borró todo al niño Jebus. ¿Será uno contra uno, dos contra dos o cómo será? No, vamos a tener de todo. La mayor parte de las veces hacemos o FFA o 4 contra 4. Pero hay de todo, vamos a hacer de todo. Una cosa que quiero probar es 2 contra 2 contra 2 contra 2. Es una de las cosas que quiero probar todavía. Ok. Por favor, matalo a Marco, Tafirol. O háganle 2 contra 1 a Tafirol. Pero mátense. Vamos, 4 horas y 20 de game, amigo. 4 horas y 20 de game. Pensé que iba a durar 2 horas y media máximo. 4 horas y 20, what the fuck. Qué locura el Forest Nothing. Bueno, le va a borrar el Onagro. Claramente Marco ahora debería desaparecer, a no ser que se invente algo nuevo. Se quería hacer un pasillito nuevo, Marco. Marco tira el good game. Quedan y eran dos. Y ahora eran dos. Quería hacerse otro pasillito, ¿eh? Se quería hacer otro pasillito, probablemente para poder colocar acá. Tremendo, amigo. Y ahora un uno contra uno. Contra todas las expectativas de todos. El uno contra uno final. Tafirol Plus contra Jesús. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Me gusta el combo de Jesús. Que no me regale por acá los lanzador de hacha. Manda los paladines por atrás. Un buen combo de paladines. Qué buen movimiento de ejército que tuvo ahí. Mandando paladines por atrás. Poniendo establo adelante. Me parece perfecto. Ojo que no le termine matando a los aldeanos. Porque si no, tiene más acá, ¿no? Va a tener que matar al aldeano del otro lado del universo. Me parece que le va a quedar por lo menos uno vivo. Y va sacando el establo que tiene adelante. Me encanta lo de Tafirol, amigo. Me encanta lo de Tafirol. Increíble. Bien Marco quedando tercero igual, ¿eh? Jugó bien Marco, la verdad. Sorprendió fuerte. Marco que ya es un clásico en las partidas comunitarias. Juega todas, amigo. Es un crack. Juega todas. Mandando más paladines para adelante. Lanzador de hacha con absolutamente todo. Me encanta. Bien Tafirol, amigo. Bien Tafirol. Tremendo. Bienvenido, Xian Li Changabat. Gracias por el miembro. No vi eso. No vi eso. Para, ¿él lo puede ver? Uy, ¿qué hice? ¿Trabé todo o no?
¿Él lo puede ver? ¡Ah! ¡Puede ver el mercado ahora! ¡Tenía mercado a mi lado! Dice Jesús. ¡Lo puede ver con el puesto avanzado! ¡Tenía mercado a mi lado! Dice. ¡Qué HDP, amigo! ¡Qué HDP! ¡Tenía mercado a mi lado! ¡Qué grande, amigo! Se dio cuenta ahora, recién con ese puesto avanzado. Podría ser, ¿eh? Si manda un honor ahí a abrir. Tiene la unidad más fuerte. Yo también te extrañaba, Ruben. Gracias, corazón. Y el Good Game de Jesús. Tenemos a Vemus ganador. Increíble. Increíble. Lo de Tafirol. 4 horas y 28. Casi murió. Casi murió Tafirol, Juanchito lo podría haber matado a Tafirol. Lo podría haber matado. Increíble. Increíble. Qué grande Tafirol Plus, amigo. Se termina llevando la partida. Estaba prácticamente muerto unas 4 o 5 veces, amigo. Se las ingenió para encontrar ese mercado comercial de lejos. Brutal, amigo. Tercero no está mal por el honor de DS3. Desastre Squad. Saludos, Nacho. La próxima un Black Forest, dice Marco. Qué grande, Marco. Un beso gigante para vos. Se lo quiere mucho. Qué groso mío. Qué grande. Yo ya me estoy muriendo de hambre. Pensé que iba a durar la... Te juro que pensé que iba a durar la mitad. Terminó durando el doble. Con lo cual, con esta partida sí me despido por hoy. Iba a ser dos, pero al final hago una sola. 31 APM ahí, Tafirol. El APM más alto de el game. Grandísimo. En sociedad, 183 aldeanos. Llegó a tener Jesús en un momento. Ok. El primero en pasar a Imperial, mirá. Fue 48 minutos de Juanchito. Lo hizo muy bien Juanchito. Gran partida de él, Gran partida de él. Gracias, Marco, por el superchat. Te agradezco mucho. Y el KD, mirá, Juanchito, el KD más alto. 2.03, 2055 a 1011. Hizo que perdió temprano, Pero después, bueno, Tafirol 2802 a 2221. 2261, perdón, acá de Tafirol. Una locura el KD de Tafirol. El recurso recolectado es el que más juntó fue Jesús con 690.000. 690.000, casi llegó al palo de recursos. GHDP, amigos. Qué grande, qué grande. Amigo de Leish, por hoy me despido. Estoy intentando empezar a volver a hacer stream todos los días. Una de las cosas que me va a motivar a seguir haciendo stream todos los días es tu presencia. Vos que estás mirando ahora, tu presencia es lo que me va a hacer querer volver todos los días. Hoy es el primer día de muchos que planeo streamear a diario. Así que agradezco de corazón mucho, mucho, mucho la presencia de ustedes. Esta Firol Plus, el Marcos, amigo. ¡Qué partido, Marcos! Sos un hijo de puta con ese mercado. Estás arruinado, amigo. Completamente arruinado. Partidón. Pensé que estabas muerto más de una vez. Increíble lo que jugaste. Linda partida. Felicidades a Marco. 52 meses miembro. Incluso ya un elefante acá del canal. Grosso total. Así que gracias, corazón. Por favor, vayan apareciendo estos próximos días. Voy a streamear más o menos a la misma hora todos los días, ¿ok? Así podemos mantener una rutina tipo 18 horas. Así que cuento con tu presencia, amigo de Leish. Mañana, nuevamente, a esta hora, ¿ok? Les dejo un besito y me voy despidiendo. Hasta luego, muchachos. Beso enorme. Hasta mañana. Vamos pronto. Chau, chau.